Buenas tardes a la distinguida audiencia. Consiste para mí, o es para mí un placer presentar al conferenciante de hoy, el doctor en Medicina y Cirugía, don Juan Ignacio Pinedo del Campo. Que a nadie le extrañe que un especialista en Medicina Nuclear dé una conferencia sobre las Malvinas. No llegamos a la Guerra Nuclear en las Malvinas, pero casi, casi. Juan Ignacio es un gran aficionado a todo lo que significa la mar, desde su ya veterana Mili que hizo en el antiguo IMECAR, Socio Militar de Complemento de la Armada, como teniente de Sanidad de la Armada, más tarde sacó el título de capitán de yate, es vocal de la Junta de Gobierno de la Riga Naval Española y sobre todo es director... De la revista Pro a la Mar, una revista magnífica que yo recomiendo su lectura a todo el mundo, y pelearé hasta que la pueda leer todo el mundo, porque ahora mismo la leen los socios nada más, pero soy de los que insiste en que tiene que estar abierto y leerla. Es además miembro del equipo de consultores marítimos de la Real Liga Naval Española y de la Comisión de Cultura, miembro del Comité Permanente de la Oficina Técnico Marítima de la Real Liga Naval, académico correspondiente de la Real Academia de la Mar, Caballero del Ancla de Oro de la Liga Naval. Medalla al mérito cultural de la Liga Naval. Es autor de varios libros. Almirantes, Reyes y Batallas. Una historia de la Marina de Castilla. Castilla tuvo Marina, hasta que llegó esto de la democracia y le quitaron el puerto de, la, de, de Castilla, que era Santander. Ha tenido grandes almirantes. Mitos, derrotismo, leyendas negras y héroes olvidados. Una injusta historia oficial. Y la conquista de los polos. Es, además, primer premio literario de la Academia de, de, de la Mar y, bueno, como he dicho antes, hizo servicio militar con la Armada. Del punto de vista profesional, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, sacó premio extraordinario en el doctorado. Es máster en Economía y Dirección de Empresas, máster en Dirección de Operaciones por el ICADE, especialista en Medicina Nuclear, que es lo que practica hoy día. Yo creo que tiene el récord de radiografías y ecografías en dos meses que estuvo en Mililla, que las hizo a centenares, porque se tropearon allí todos los sistemas y fue para Ignacio a solucionarles la vida. Es especialista en mediación y arbitraje sanitario. Profesionalmente trabaja en gestión sanitaria como director general de diversas instituciones hospitalarias sanitarias, como el prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo y el Grupo Sanitario de Inversiones, y como director sanitario territorial de la Mutua Cepello, director de prestaciones y asistencia sanitaria de la Mutua Unión Museva y Bésbico, y director del área de oncología médica del Instituto Madrileño de Oncología. Además, ha sido profesor. Y es profesor de la Dirección General de Política de Empresa y de Dirección Estratégica de Procesos en la International Graduate School of Business Administration de la Salle, el campus de Madrid. Profesor de Política de Empresa y Dirección de Operaciones en el Centro de Perfeccionamiento para la Alta Dirección de la Cámara de Comercio de Madrid. Y después de todo esto saca tiempo para que cuando su amigo y compañero Alcanaba le dice por favor, Ignacio, necesito alguien que dé una conferencia sobre la Guerra de Malvinas, como hiciste con la Batalla de Trafalgar, que dio una conferencia magnífica. Y dijo que sí, y no se niega nada. Les dejo con este magnífico conferenciante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, primero, muchas gracias por venir aquí y bueno, pues darme la oportunidad de, de poder comentar con vosotros una parte de la Guerra de las Malvinas. Y también agradecer a, a la Liga Naval y al almirante Treviño pues, que me hayan podido que me hayan invitado ¿no? a dar la charla. Vamos a hablar de la Guerra de las Malvinas. Eh, ahí está también la Batalla de las Malvinas, por distinguirla. La Batalla de las Malvinas se produjo eh, a, eh, a finales del, del año 1914, cuando la flota del Pacífico eh, alemana, con von Spie, al mando de Von Spee, volvía para, Inglaterra, para Europa. Perdón, y eh, es interceptada justo a la altura de las Malvinas por una flota inglesa que la destruye por completo. Esta es la batalla de las Malvinas. La guerra, eh, es lo que vamos a ver hoy, se produjo en 1982 entre Argentina y, y Gran Bretaña. A veces en lugar de Gran Bretaña me saldrá Inglaterra, a veces Inglaterra y Gran Bretaña. Bueno, pues, bueno siempre Gran Bretaña, pero bueno, a veces me saldrá Inglaterra. Bueno, por recordar un poco, es ahí donde están las Malvinas, están en el, en el Atlántico Sur, enfrente de, de argentina, la costa argentina, está a unos 650 kilómetros más o menos de la, de la ciudad de Río Gallegos. Y son un, como unas 200 islas, la mayoría son minúsculas, y hay dos grandes, que tienen gran importancia en lo que vamos a hablar luego. Uno de ellos, la, la oriental, es la eh, isla Soledad, y la eh, occidental es eh, la isla Gran Malvina. Y esto enfrentó, como decíamos, a dos, a dos, eh, eh, dos países. Fueron Argentina. Aquí vemos a, a los chavales argentinos que estuvieron allí, porque lo, como luego iremos viendo, fueron verdaderos chavales los que estaban allí. La gran mayoría, de 17 a 19 años, recién sacados de sus casas muchos de ellos. Muchos juraron bandera allí. Eh, algunos le sacaron hasta de los colegios, porque con 17 años algunos estaban todavía en colegio. Y, algunos, y otros de universidad y otros aprendices estaban, bueno, pues, eh, otros con sus familias los sacan y los meten aquí y tuvieron que enfrentarse pues con esto que ¿eh? eran era verdaderos eran verdaderos eh, gente curtida los británicos los que mandan allí eran gente muy bragada eran gente bueno pues esto muy bien pertrechada eran verdaderos profesionales y ahí esto frente también a dos líderes de la época por un lado tenemos a Margaret dama de hierro Thatcher y por otro lado, Leopoldo Johnny Walker Galtieri. Galtieri era un populista, le gustaba figurar, él era así, siempre estaba a veces con esa mirada vidriosa que tenía y siempre le gustaba estar en el orden de masas. ¿no? Thatcher era otro, otro cantar, aquí está despidiendo a la gente que va a ir para allá. Esta foto me recuerda mucho a la de Eisenhower, cuando el día 5 de junio del, 40 y del 44, pues eh, esa fotografía con los paracaidistas que esa noche van a partir para, para Francia. Me recuerda mucho esa foto de Eisenhower. Y Thatcher no era una persona que perdiese el tiempo. En seguida dijo: Bueno, pues si al final tenemos que ir a un follón con esta gente, por hablar con los vecinos. Porque, claro, ¿por qué? Porque siempre existía, seguía habiendo un problema entre Argentina y Chile, que tiene también que ver con lo que vamos a hablar, que era el canal del Beagle, la parte de abajo, el canal del Beagle donde decían los chilenos que, bueno, pues es que la frontera era esa, y los argentinos dicen que no, que baja todo en vertical para abajo, y que esa parte que es Argentina, ¿no? También influyó mucho el que, y no se pararon en barras, gente de la Junta Militar Argentina, sobre todo Galtieri, también la Midozo, el, el, el brigadier del aire, pues dijeron que después de las Malvinas, pues iba a Chile, iba el Bigel vamos. Y lo dijeron, salió publicado en el Clarín, por ejemplo, bueno, eh, la situación de las Malvinas para Gran Bretaña era importante. Está en Santa Elena, con ese triángulo, Santa Elena, Tristán de Cuña y Malvinas. En el bueno, Ahí se junta el nudo Gordiano del Pacífico y el Atlántico. Está también en pleno estrecho de Drake, ahí, bueno, a la entrada. Está en el paso del cono sur americano con, con la Antártida, un sitio estratégico de primer nivel vemos ahí las Malvinas con las Jérgicas del Sur y los Sándwiches del Sur, configuraban todo aquello, bueno, todo bajo administración inglesa, un sitio pues muy estratégico, muy apetecible para controlar. ¿verdad? Todo comienza en el 76, cuando hay un golpe de Estado de Videla contra Isabel Perón en la Operación Aries. Eh, era un sitio era un momento malo para los argentinos, estaban, pues, la crisis del petróleo se notaba mucho, y sobre todo el tema de la subversión guerrillera que estaba a afectando a todo el cono sur. Entonces hay una aceptación popular de la Junta Militar, hasta que de pronto pues, las cosas empiezan a ser como son. Autoritarismo militar, hundimiento de la economía, hundimiento salarial y los crímenes de derechos humanos empiezan también. Ya no solamente era un tema de los montoneros, empezó también a detenerse a otro tipo, a toda la gente, hasta los vecinos. Y algo habrán hecho, ¿no? Era lo que se decía. La inflación en el año 82, el año de la guerra, era del 165% el PIB y el empleo pues habían caído a cotas a, verdaderamente avisales eh, y ya se hablaba que había 30.000 desaparecidos. 30 eh, la Junta Militar siempre estaba formada por, por, eran turnos rotatorios por el jefe de, los jefes de Estado Mayor, de Tierra María y que le tocaba acceder a la Junta Militar y el que estaba pues ya se jubilaba y fuera. Excepto si era el de Tierra, porque si era el de Tierra pasaba a ser el presidente, que también era rotatorio. Estaban Videla, luego Viola y... Y Galtieri. Y Galtieri dice que eso de esperar no va con él. Él quiere eh, ser ya también presidente antes de jubilarse de, como jefe de Estado Mayor y, y de la Junta. Y entonces, bueno, pues hay un, hay una, un pacto, podemos decir, aquí se ve a los tres. ¿eh? Galtieri siempre con su bastón de mando, Lamidozo en el del medio, el del aire, y, y, y Anaya, eh, el almirante, lo tenemos ahí. Los tres parece, joder, parece que están yendo en Tambston, parece que están yendo a Ok Corral, vamos. Eh, tremendo. ¿eh? Y aquí el que mandaba era este, para mí, Anaya. Anaya el verdadero fantotum. A Galtier le gustaba posar, le gustaba siempre figurar, pero quien manejaba aquello era, era Anaya, que es el que tiene el plan realmente de ir a las Malvinas, de, eh, de atacar a las Malvinas. Apoya a Galtieri para que sea presidente, dan un golpe de Estado interno contra Viola, se hace presidente de Galtieri y hay que cumplir la parte del pacto que es ir a por, las, a por las Malvinas. Es curioso porque aquí se le ve, Galtieri está un poco apartado, el, el centro es, eh, es Anaya y bueno, Juan Pablo II con esa sonrisa que tenía y con esos brazos cruzados, diciendo, ah, me estáis contando milongas. También tiene que ver un poco con esta historia, este es el aeropuerto Newberry, en la parte militar de este aeropuerto, Partían estos aviones, eran los aviones de la muerte, de los, los vuelos de la muerte, donde eh, llevado por pilotos de la marina, no del ejército del aire, eran pilotos de la marina fundamentalmente, eh, pues pasaban estas cosas. Eh, se drogaba la gente con petotarsódico, yo uso petotarsódico de cirugía de urgencias, te deja tontado, o sea, te deja totalmente anestesiado. Estás hablando con la gente, eh, te están contando algo, tú le metes el petotarsódico y eh, se queda... Absolutamente dormido, 5 o 10 minutos, le sajas el acceso, por ejemplo, que tiene, se lo pones a, te pones a cerrarlo, se despierta y te sigue contando lo que te estaba contando antes. Él sigue como si no hubiera pasado nada, es como un paréntesis en su conciencia. ¿no? Es tremendo. Bueno, aquí tenéis una foto del B112, la matrícula tenéis ahí, de que le están tirando a uno, veis que va con las manos así. Donde le tiran, pues eh, siempre les tiraban al mar o al eh, o al río de la Plata. Aquí a la izquierda veis a Pog, es un teniente de la Marina que eh, fue causado como uno de los pilotos del vuelo de la muerte. Este se marchó cuando pudo, se fue a Holanda, ahí se mete una línea eh, comercial holandesa, a Holanda le pilla y le pide a España la extradición porque estaba viviendo aquí, trabajando con ellos, pero viviendo aquí y España lo extradita. Allí, ¿eh? Se calcula que unas 4.400 personas habían muerto en los pueblos de la muerte. Y, ¿eh? y este fue el avión en el que tiran a las tres madres de Mayo, fundadoras principales, las tres madres de Mayo, y las dos monjas francesas, que quizás os suene por el caso Astiz, porque quien se mete aquí y saca el tema era otro oficial de la Marina, que era eh, Alfredo Astiz. Alfredo Ángel Rubio Astiz. Le llamaba Ángel Rubio a las madres de Mayo cuando se infiltra con ellas. Luego llaman a Alfredo Ángel de la Muerte, Astiz. También tiene que ver con esta historia, porque luego aparece aquí cuando eh, Argentina, luego lo vemos, coge las Georgias del Sur, él, es un, él está al mando de una de las unidades allí en Georgia del Sur. Cuando llegan los ingleses, tampoco había tanta diferencia, eran 250 los ingleses que llegan y ellos eran 150. Pero él se rinde enseguida y dice que sin disparar ni un solo tiro. En aquel momento había una política... Mmm, del ejército argentino que era que antes de rendirte hombre pierdes la mitad de tus hombres muertos o heridos bajas y eh, te quedas con el 25% de la, de la de tu munición pero este no este no dispara ni un solo tiro aquí está cuando ya se le manda eh, a cadena perpetua y la sigue la está cumpliendo claro y espero que se termine allí entonces hay una serie de errores de cálculo porque Siempre se parte de una base eh, por parte de, de Anaya y, y contagia a la, junta, a la Junta de Militar para decir, hombre, tenemos que ir a las Malvinas. Primero porque son argentinas, luego veremos que esto no es tan así, pero bueno, luego a, lo vamos a ver rápidamente en la historia. Entonces, hay una debilidad extrema de Margaret Thatcher, la economía de inglesa de pues, Gran Bretaña está realmente fatal, hay conflictos laborales tremendos. Estaba el conflicto de Irlanda del Norte. Está muy lejos, la Malvinas está muy lejos de Gran Bretaña. ¿Qué van a venir aquí estos? Está casi 13.000 kilómetros. Aquí no, no tienen bases de apoyo tampoco. Eh, ahí sale enseguida Galtieri. No, además, Estados Unidos tampoco va a intervenir. ¿eh? Galtieri había estado el año anterior, en el 81, hizo dos viajes a Estados Unidos donde le recibieron fenomenal en la embajada argentina en Estados Unidos, hay un, donde también están altos funcionarios de la administración Reagan, pues brindan, oh, hostia, un, gran, un gran estadista, te bueno, bueno, van a decir, joder, si está en un tema diplomático, pues qué vas a decir. Pero él se lo toma todo como que estaba el tema de la Escuela de las Américas, donde Argentina estaba apostando fuerte. En fin, él pensaba que, que a Estados Unidos que no iba a hacer nada. Tampoco. Y luego siempre que tampoco la NATO iba a permitir que Gran pues, Bretaña se fuera y dejase a Delgarete uno de los flancos. Y Chile tampoco entra. Chile nunca han hecho nada. Los chilenos, nada, los chilenos no entran, tranquilos, que tampoco pasan. Con lo cual se van a quedar los, los ingleses solos. Y esto les hace pensar que la única vía que tienen los ingleses es eh, la negociación. Van a negociar. Está muy mal allí en su país. Es cierto, había una debilidad extrema de Margaret Thatcher. Llevaba tres años en el poder. Eh, el año siguiente había reelección y estaba en una época complicada. Eh, lo estaba pasando mal. Había 3,5 millones de parados en Gran Bretaña. La industria había caído tremendamente, con que un 30%. Sí. El, eh, el conflicto con Irlanda del Norte se había agravado mucho. De hecho, no sé si os acordáis, hubo una tremenda eh, huelga de hambre allí, donde 10 miembros del IRA, que estaban presos, fallecen en la huelga de hambre. Para ver cómo estaba el ambiente de negociación, pues el líder y el Sinn Féin catalogaban, y lo he traducido literal, a Margaret Thatcher como la hija puta más grande que hemos conocido. Esa era la definición que le daban a Margaret Thatcher. Hay una guerra de muerte con el sindicalismo, y luego el año anterior había habido planes de desmantelar la Royal Navy, ¿sí? el Partido Conservador. ¿Para pues, qué queremos ya una flota? Estamos en la OTAN, ya no hay problemas ya no, somos, no tenemos colonia, la Commonwealth, ya esto de controlar los mares ya no se controla así como antes, ¿para qué queremos la Royal Navy? Y deciden pues quitarse de encima fragatas, destructores, los dos portaaviones, bueno, incluso hasta eh, los astilleros, con lo cual un conflicto bélico de la Royal Navy pues, no le vendría nada mal. De hecho, el día 2 de abril es cuando, eh, cuando hay eh, la invasión argentina de las Malvinas, el 2 de abril. El 3 de abril, al día siguiente, Margaret Thatcher convoca la junta, la junta de Crisis. Y ahí, el propio Henry Leach, que es el primer orden del almirantazgo, suelta esta frase. Puedo preparar una Tax Force formada por fragatas, destructores, naves de apoyo, lancha de desembarco, encabezado por Hermes y el HMS Invencible, y puede estar lista en 48 horas. Parecía de Bilbao. Yo soy de Bilbao. ¿eh? Parecía de Bilbao. Sí. Pero es que el día 5, 48 horas después, la Tax Force estaba partiendo para allá. Efectivamente, es decir, tenían planes hechos. La transport eran 111 buques, 117 aviones y casi 30.000 hombres. En 48 horas. Pues lo hizo. Ahora miremos un poco de historia. Esto va a escocer. Yo sé que esto va a escocer. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de historia y de las cosas como son, pues entonces nos damos cuenta que las cosas muchas veces que nos han contado, pues, que hemos supuesto, pues no son tan así. Se dice que Esteban Gómez, piloto portugués al servicio de la corona española, que está dentro del contexto de la expedición Magallanes y el Cano, es el que se vuelve cuando llegan al Cabo de Hornos, se vuelve para España. Dicen que allí pudo ver, pudo encontrar la, eh, las Islas de las Malvinas. Esta es la única referencia española que hay, hasta mucho tiempo después. No hay más referencias españolas aquí. El, según lo que aparece, es John Davis, ya aparecen los ingleses, 1592. Pero bueno. Pasa también para allí, va aquello. El primero que documenta las islas es, son los holandeses, con ver en 1600. Y el primero que desembarca es John Strong, de Inglaterra, en 1690. Hace el primer desembarco, hace el primer mapa y da el nombre, y el nombre es Faglan. ¿Por qué? Porque era el primer lord del Almirantado y pone su nombre. El nombre original es Faglan. ¿Cómo, su ¿Cómo surge lo de Malvinas? Sí, porque unos, unos años después llegan los franceses, todavía España por aquí no estaba, ¿eh? llegan los franceses, con Luis Antoine de Bougainville, hacen un asentamiento allí en 1764 y, eh, y ellos dan el nombre de la Malvinas. ¿Ah? La Malvinas. Qué bien. Bueno, entonces España dice, coño, sí, a ver, a, ver joder, a mí se me ha escapado esto. Porque si está ahí América, que es mío, y coño, esto tengo que, tengo que estar yo ahí. Entonces España reclama con Francia, y Francia en 1765, un año después de la reclamación española, accede con España a que España le compre las Malvinas. España llega a las Malvinas porque se lo compra a Francia. Una parte. Porque en la otra parte estaba por Renmo también en 1765, mismo año, estaban los ingleses también ahí. Y de pronto se dan cuenta que, joder, pero aquí estamos los dos. Puerto Soledad es la antigua eh, 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 la antigua instalación francesa que España compra. Y lo llaman Puerto Soledad. Y es la isla Soledad. Pero en el otro lado están, por ejemplo, los ingleses. Y entonces, Carlos III y yo Jorge Tercero en el 71, pues deciden firmar esto, que es el acuerdo de reparto a mitad y mitad. Nos repartimos a pachas. Mi para ti, y tapa para mí. Estupendo. Pues ya está, y así se quedó. Este es el documento, ¿eh? Pues así se quedó. ¿Qué pasa? Que al poco, al poco plegaron a Malvinas y en aquella época, imaginaos, en 1774, allí no había nada. Joder. Dicen los ingleses, oye, yo me voy una temporada, dejo una placa. O sea, eso se solía hacer también. Dejo una placa diciendo que esto es mío y que volveré. Y si decís que esto no vale, pues cuidado, porque España hace lo mismo. Unos años después hacemos lo mismo, pro cubo. Si vale para uno, vale para otro. Si no vale para uno, tampoco vale para el otro. Entonces, si vale para España, también valía para Inglaterra. Entonces, claro, cada uno con su isla. ¿Qué pasa? Claro, que nosotros eh, tuvimos la independencia argentina. Y Argentina, cuando luego revisa los papeles de la gobernación de Buenos Aires, dice, joder, si tenemos ahí una isla. Claro. En 1820, Argentina toma posesión unilateralmente de las Malvinas, no físicamente, ¿eh? sino que proclama que son suyas. Y en 1829, los argentinos van por primera vez y única vez hasta la guerra de las Malvinas, con el asentamiento, podemos decir, oficial. Y están allí cuatro años. Van en 1829 y van a su parte, porque enseguida aparecen los ingleses que dicen, eh, que la otra parte es mía, ¿eh? Acu acuérdate, está separado. Y, y también ahí en el 1832, los ingleses toman posesión también de su parte de, de, de Por 1833, Argentina, cuatro años habían estado los argentinos, dicen que se van de allí porque aquello, joder, época que se van, que abandonan. Y los ingleses, en lugar de abandonar, unos años después, en 1800, en, los, en la década de los 40, estamos en el siglo XIX, hacen un esfuerzo tremendo para llevar sobre todo escoceses, y eh, llevan ganado. Estoy de muy cerca. Así, así mejor. Van allí, una partida de escoceses tremenda, y van también con, eh, bueno, algunos ingleses, galeses, como siempre, sí. pero sobre todo escoceses. Llevan, llevan ovejas, allí se ha llegado a tener ya 600.000 ovejas. Ha sido uno de los principales productores de lana del de, 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 de mundo. Llevan sus bordes cool y los perros, los pastores, los llevan también para allá y ya se acantonan. Allí se, se acantonan y dice: Bueno, ni por Egmont ni Puerto Soledad. Nos quedamos aquí y fundaron por Stanley. No es por argentino, no es por argentino, es por Stanley. Porque Puerto Argentino es el nombre que se da después 150 años más tarde. En su momento era por Stanley. Y allí no había nadie más. Nunca ha habido población autóctona allí, más que cuando llegan estos y se quedan allí. Y se quedan allí. Y entonces, bueno, allí crean sus órganos de gobierno, administrativos, policiales, se quedan a vivir allí, como población ya autóctona de allí, como colonos de allí. Es decir, que cuando eh, se puso la guerra de las Malvinas, Argentina había estado cuatro años, España había estado 46 años, y los ingleses llevaban 292 años. De ellos 150 con población estable allí ya como colonos. Si decimos que, claro, que es que Argentina eh, es el tema de la proximidad, vale, pues si es por el tema de la proximidad, Ctenbellía ya sabéis lo que tenemos que hacer. With pro cuo, ¿no? Y Groenlandia ni te cuento. Y eh, Hawái no sé dónde quedaría. No, no es el tema de la proximidad. Ah, si decimos que no, que Celte en es un tema histórico. Coño, ¿y de Inglaterra qué ha hecho? Después de 292 años, 150 años allí, esta, estable, con población estable. Pues lo mismo, entonces hay que, reconocer, que hay que ser siempre coherentes y reconocer las cosas. Quiz pro cubo. Bueno, vamos a meternos en marcha. Total, que la emirante tanaya decide que estaba el tema muy complicado en Argentina y que había que, que recuperar las Malvinas, ¿eh? en ese contexto histórico que estamos hablando. Que había que recuperar las Malvinas, que eso iba a revitalizar la sociedad argentina. Y toma la decisión de diciembre del 81 para mandar planes de ataque... De, bueno, de ataque, de conquista, porque de ataque tampoco era así. A ver, eh, una premisa de Anaya era que no podía haber ni un solo derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque como se pensaba que los ingleses se iban a querer negociar, que si, si eh, matamos a alguien o producimos una baja, tenemos un problema serio. No, no tocará a nadie. Y de hecho, la única baja que se produce es, uno, es un oficial argentino, que es que fallece. La única baja que se produjo. Entonces, bueno, van 550 hombres, la mayoría de la marina, infantería y marina. Y eh, toman aquello. Había 85 marines reales ingleses. Pues tampoco tuvieron mucha oportunidad. Y mandan 55 otros infantes de marina y buzos tácticos a las guerras del sur, donde había pues, 22. Bueno, se rinden. Esto era... Lo que... Estáis viendo. Los... Bueno, el esquema era muy sencillito. Por Stanley, que es la capital. Bueno, a ver, eso era un billorrio. Eran dos mil y pico habitantes. Es, que no... es como... Iba a decir un pueblo, es que tampoco, eso es como una urbanización mediana en Madrid, dos, dos mil y pico habitantes. Es lo que era, hasta en los barracones de los, de, los, de los Royal Marines y el aeropuerto, que bueno, era un aeródromo poco putre, porque tampoco daban para más eso. Con lo cual la toma es instantánea, llegan los, la infantería marina Argentina y bueno, pues toma todo eso rápidamente y enseguida, pues. pues bueno, las ruedas de prensa, ya hemos recuperado las Malvinas, por fin, siempre han sido argentinas bueno, ¿por qué? porque al final estaban hablando su propia gente, estaban hablando los, a, la, a la propia gente argentina, ¿para qué? para que en el fondo se abduciera y el único problema argentino iba a ser las Malvinas y todo lo demás, pues como que pasase al olvido ¿no? esa era su, una de sus premisas entonces estamos hablando para ellos y nombran a, que era el jefe de operaciones del ejército argentino, que es eh, Mario, Mario Benjamín Menéndez le nombran como gobernador allí. Esto a mí me, me, paso, me causa impresión porque, joder, es que siempre sale recién duchado. Macho, en, todas las, en todas las fotos que es, sale Tío, como un pincel, engominado, recién, recién duchado, ¿sale? Tío, chulísimo, joder, de verdad que impresionado. Y tuvieron también una cierta desfachatez en poner, en poner carteles como esto le decían a los, los keepers, se llamaban, los llamaban keepers a la gente de Malvinas, le decían, usted tiene derecho a vivir en libertad. Se lo estaba diciendo en la Junta Militar, con, con 30.000 desaparecidos, 4.400 vuelos de la muerte, ¿eh? la dictadura militar Y se lo estaban diciendo a los ingleses, galeses y escoceses, o a escoceses que vivían en las Malvinas. Bueno, cosas de la historia. ¿no? Total que, bueno, aquí estamos viendo que realmente las Malvinas siempre ha vivido de las ovejas. 600.000 ovejas no es moco de pavo, ¿eh? estamos hablando de mucha lana, era uno de los principales productos de lana, y también del langostino. La gran mayoría del langostino que comemos sí, procede de allá. Cuando te ponen atlántico, eh, origen atlántico, el langostino, pues a ver que muchos son de allá, ¿eh? estamos comiendo langostinos de allí. Y luego empiezan a descubrir petróleo, y de aquí, aquí está Repsol, cuando era IPF, entonces estaba allí y estaba haciendo prospecciones, y joder, pues que oye, que sí había petróleo, ¿eh? efectivamente otra cosa es sacarlo ya. Pero bueno, la respuesta de Gran Bretaña fue, como podéis entender, ir a la guerra. Estaban encantados. Para Thatcher encantado porque va a ser su revitalización como líder social, política, de allí, de, en una época en la que estaba muy mal y no iba a ser reelegida, pues, pues joder, le venía al pelo. A la Royal Navy le venía al pelo. Pues la, le iban a desmantelar. Pues es la demostración de que hacemos falta, joder. Tenemos que ir allá al otro lado del mundo y hacemos falta. Si no, ¿cómo vamos a ir hasta allá al otro lado del mundo? Pues con la Royal Navy. Entonces, estaban también encantados. La industria, pues joder, esto era un revulsivo. Deja de haber, problem Deja de haber problemas en las minas, ya hubo muchos. Deja de haber problemas sindicales. El IRA pasa a un segundo plano, Uf, se, como que se diluye. Los ingleses estaban encantados, joder, pues a la guerra, vamos a la guerra perfectamente. Por eso no tardan nada en mandar a Transport, no tardaron nada. ¿Lo ¿Habéis visto? El día 2 entran los ingleses, entran los argentinos, perdón, en Malvinas, el día 5 mandan a la Transform. Tardaron tres días. Bueno, y luego hay una. Pues la respuesta social y política de Diva de Gran Bretaña fue unánime. Unánime a favor de la guerra. Vamos a la guerra. Claro, esto ya a la Junta Militar la dejó descolocada. No, Estos pues, esto no han respondido como pensábamos. ¿Y qué pasó después? Que Estados Unidos dije. Oye, Leopoldo, que es que mira que entramos, ¿eh? vamos a apoyar a Gran Bretaña. Me hagas esto, Ronald. Lo siento, chico, pero mira, es que como vais a la guerra, y vais a la guerra porque queréis, porque habéis invadido esto, ¿eh? pues eh, tenemos que apoyar a nuestro, a nuestro aliado. Nuestro aliado de siempre que es Gran Bretaña, no sois vosotros. Y Chile también entró. Eh, dijo, joder. Ah, bueno, espera, Estados Unidos puso la isla de la ascensión como apoyo logístico, de ahí salían los Vulcan para bombardear luego las Malvinas. Y todo, sobre todo la información de satélites. Y Chile también. Y Chile dio apoyo logístico, apoyo de todo tipo. ¿eh? Apoyo, apoyo también con suministro de información. Y sobre todo, hizo, hizo una jugada Chile bastante significativa. Que tiene que ver con lo que vamos a ver después. Porque movió tropas a la frontera con Argentina. Y los argentinos de pronto empezaron a sentir una joder, en la nuca como un cierto. Coño, aquí pasa algo atrás, ¿no? Joder, eh, entonces tenían que estar mirando para atrás. Porque Chile estaba con sus tropas allí, cerca de la frontera. Y sentir eso, ese aliento en la nuca fue complicado para los argentinos. Con lo cual deciden tener allí pues, tropas y mandar a las Malvinas a los chavales. Mandamos a los chavales y nuestras tropas que se queden aquí. Bien. Aquí veis cómo baja la Task force, pues sale de Primus sobre todo, y luego también de Gibraltar y de algún otros sitios también. Bajan fundamentalmente el tronco mayor a las Islas Malvinas si hay una derivada que va a las Islas Quejas del Sur para recuperarlas también de paso. La transfor es esta. Son dos portaaviones de 28.700 toneladas. Es el, es el, el Hermes de 20.000, es el, es el invencible. Y hay un buque portacontenedores. Los, los, los ingleses siempre dijeron que no eran portaaviones. Eran portaaviones. Lo han convertido en portaaviones. Luego vais a ver fotos. Lo que pasa que es que, claro, los argentinos lo hunden. Pues, y decir que llevamos tres portaaviones y uno no lo han hundido, pues era complicado. Por lo tanto, no, nah, un... es un portacontenedores. Vale. Luego mandan dos buques de salto anfibio, ocho destructores, quince fragatas. O sea, no era un... pequeña la flota en la, la... la transfer, ¿eh? dos submarinos nucleares, realmente hubo tres. Aquí hablaba del, del, del Conqueror y del y Esparta, del que estaban en la zona de las Malvinas, pero había otro, que era el. Siempre se me el nombre, joder. Oh, el Splendid. Y este va a la costa argentina. Es verdad, hubo un portaaviones, digo un portaaviones, un submarino nuclear frente a la costa argentina que estaba esperando cazar al portaaviones argentino el 25 de mayo. Solamente hubo tres. Bueno, luego estaban petroleros, buques de desembarco logístico, o sea que 44 buques civiles militarizados. Aquí se militarizó hasta el rey hasta el Elizabeth II. No sé. Y luego mandan... Tropas, pues mandan la brigada de infantería marina, los Royal Marines, que tienen mayor experiencia anfibia, con el tercer comando, y la quinta brigada de infantería reforzada con batallones de paracaidistas, gurkas, guardias galeses y guardias del Palacio de Buckingham. Los Blues and Royals, esos que salen en los desfiles, estaban aquí también. Luego veréis, en el asalto final son de los que más participan, los Blues and Royals. Y se me ha olvidado los guardias escoceses. Yo se me ha olvidado. También están aquí, como refuerzo. Total, son como 30.000 hombres en Gran Bretaña, con 117 aviones y 111 buques, lo que dijo el ordenador de Almirante Estaban todos aquí. Argentina tiene con 10.300 tropas. Bueno, había 10.001 en, la, en las Islas Malvinas. El uno era Menéndez y 10.000 más. Que la mayoría eran los chavales. Y luego el resto, pues estaba pues, de la Armada Argentina y de las Fuerzas Aéreas, pues estaba más bien en el continente, ¿no? La gran mayor mayoría. Y hubo 216 aviones. Aquí tenemos el, el Hermes partiendo de, de Plymouth. La foto es del 5 de abril del 82, la salida. Aquí tenemos al Queen Elizabeth II con bueno, la Quinta Brigada. Y aquí les llevan dentro la Quinta Brigada. Y los ingleses encantados. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Están encantados. ¿no? Y enseguida, el 12 de abril, se monta. En cuanto llegan los dos submarinos nucleares que van a las Malvinas, se monta la zona de exclusión. El bloqueo, zona de exclusión. 200 millas. Alrededor de las Malvinas. Y claro, aquí empieza ya la guerra, cuando ocurre el hecho del Belgrano. Siempre ha dicho que es un acto tremendo, es una cosa, bueno, una cosa no puede ser, criminal de guerras y tal. Bueno, porque ha estado fuera, de la, fuera de, la, de la línea, de la zona de exclusión, ya, pero luego siempre las historias son más complicadas de lo que a uno le, se la cuenta. Que pasa es que uno se los cree enseguida las cosas simples y luego pues, no profundiza. En las otras. Y las otras son que había un plan argentino con dos grupos de ataque. Uno era el 25 de mayo, con el portaaviones y sus escoltas que iban a atacar a la flota, la flota británica que estaba al noreste de las Malvinas. Iban a atacar desde el norte, sus aviones y con su grupo de apoyo. Y por la retaguardia, por atrás, le iban a entrar el Belgrano y dos destructores. Los dos destructores llevan ocho Exocet, como El Sheffield llevaban ocho Exocet. No era aire de mar, como el del, claro, del Seyfried, estos eran Marmar. Mar, que tenían un montón. Los argentinos de unos cuantos EXOC en Marmar. Mar. Cuando hablamos de cinco exoces son, son los de los aviones, pero en los barcos tenían unos cuantos. Aquí llevaban ocho exoces ¿eh? entre los dos destructores. Y luego está el Belgrano. El Belgrano es un crucero ligero, el Exeter, de la Segunda Guerra Mundial, que había tenido una participación. ¿eh? Porque llevaba cinco torres de tres cañones de 150 milímetros cada uno. O sea tela. Eh. la idea de tirar entrar por la retaguardia, atacar por detrás a la Ingl... que estaba preocupada con el 25 de mayo y, la... y su escolta y sus aviones, entrar por detrás lanzar los Exeter los... los Exocet, perdón lanzar los Exocet y detrás llegar el Belgrano con los, con los 15 cañones de 150 y pum, pum 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 ¿qué pasa? el 25 de mayo no puede entrar ¿tiene problemas? no sé, los ascensores, como siempre pasa, las válvulas, no sé qué, no sé cuánto no sé tal el timón no puede entrar y abortan el ataque. Le avisan al Belgrano, oye, que no hay ataque. Entonces le dicen, tú siempre fuera de la, de la zona de exclusión y Mario un poco la perdiz, porque pensamos que vamos a, recu a recuperar el 25 de mayo. Luego no pasó, pero bueno. Y entonces, por eso tiene luego una, un rumbo tan extraño, ¿no? ¿Eh? Se le ve muy bien cómo va para allá, pero al volver, pues tiene un rumbo extraño. Estaba pues, mareando la perdiz. Los ingleses sabían lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya se lo habían dicho los americanos, los chilenos y ellos también ellos. Y sobre todo se lo había dicho la Junta Militar Argentina, porque como voceaban siempre todo, joder, pues decían todo lo que iban a hacer. Pues nada, pues eh, yo, como se han dicho yo soy médico. A mí me han enseñado que una herramienta fundamental en mi profesión es la medicina preventiva. Las vacunas son medicina preventiva. La medicina preventiva ha salvado millones y millones y millones de vidas. Es decir, es actuar antes de que la enfermedad venga. La vacuna, por ejemplo. Eh, aquí yo a los ingleses les entiendo. Hicieron medicina preventiva. Si sabes que tienes a este, a esta, no era el verano, eh, el verano y sus, y, sus y sus unidades anexas. Nos van a entrar en retaguardia cuando ellos quieran para zurrarnos. Pues chico, ya, la zona de exclusión, ya. Y, y yo tengo que defender a, mis, a, mi, a mi país también y a mis chavales, a mi gente. Está, claro. Entonces hay que tomar la decisión. La decisión la tomó Thatcher. Pero yo creo que, bueno, para mí fue una decisión correcta. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo lo siento mucho, pero si me van a atacar, ni hizo una exclusión ni nada. Yo antes hago medicina preventiva. Esto es muy opinable, ¿eh? Cada uno tendrá su opinión al, al, al resto. Pero que sepáis que cuando se hunde, se hunde al Belgrano no se hunde porque sí. O sea, no es que, mira, aquí está, sí, vamos. venga, lánzale los torpedos, era el conquero el que le hunde. Venga, lánzale los torpedos. Lóndele, venga, esto no fue una cosa así, un capricho. No, no. Había un porqué detrás. Luego el porqué habrá, será muy opinable, pero había un porqué detrás. Y sí es cierto que aquí fallecen 300. Bueno, entre fallecidos y desaparecidos son 323 los mm, hombres, eh, los argentinos desaparecidos. Esto es la mitad. 49,7% a la mitad de todas las bajas argentinas. Es decir, en tierra murieron 296, eh, Perdón, eh, 326, lo he dicho más. 326 en tierra, en las Malvinas, 326. Eh. Aquí en el Belgrano, 323. O sea, las bajas argentinas fueron mitad y mitad. Mitad, el orano, mitad en el Belgrano, mitad en las propias islas, en los combates que hubo luego en las islas. Aquí tenéis al Belgrano, su hundimiento. Y entonces pasa una cosa que a partir de entonces fue una constante en la, y influyó mucho en la, en la marcha. O sea, siempre que los ingleses hacían algo, la respuesta argentina es, taca, se les daba también. O sea, triunfo británico en alguna cosa, a continuación, taca y siempre así eran los, los casi siempre los, los aviones argentinos, el ejército del aire. Y aquí empiezan a funcionar. Y mandan los, los superetendas. Los superetendas siempre actuaban así, en pareja, era la idea, con los exocet. Y cada uno llevaba un exocet, no podía llevar más. Llevaba uno de mil kilos, cerca de mil kilos, lo llevaba en un, en un lado, y en el otro lado tenía que llevar un contrapeso. Habitualmente solía ser, un, solía ser eh, eh, el combustible, bueno, sí, un depósito de combustible solía ser eso. Y entonces, y siempre iban. Pero iban los, los exocet con escolta. Joder, y y claro, van a atacar al Hermes, al Invencible. Pero claro, se encuentran con, con que hay una verdadera pared de la escolta que está allí y es cuando identifican al Sheffield. El Sheffield era un, en ese momento una niña bonita, era un, un, un destructor, bueno, de última ola, era la columna vertebral de la Royal Navy, era un bueno, niño mío. Y se lo lanzan a, a el, al Sheffield. Eh, este es el el Exocet era un verdadero monstruo. Este es un Super -tender. Lleva, están montando ya un Exocet ahí en uno de los lados. En el otro iría la, los depós el depósito para contrarrestar. Siempre van en parejas. Eran de la, de la marina, o sea, siempre fueron pilotos eh, eh, del Ejército del Aire. Los, estaban con más protagonismo, pero eh, los Etendard eran pilotos aeronáuticos. Eh, muchas tenían que repostar en vuelo para poder llegar. Y siempre el misil desciende y cuando baja una determinada cota se enciende y sale. No salía desde arriba. Tendría que bajar y salir. Y era de lo que se llama de dispara y vete. O dispara y olvídate. Es decir, disparaban, el avión se volvía porque ya este ya iba por lo que tenía. Que ir. Los argentinos hacen la variante y los franceses se quedaron. Oh, coño, pero estos tíos que bien lo han hecho. Porque, claro, el Exocet lleva. El, el, Sí, digo bien, el exótico. Sí. Lleva una, eh, una carga de combustible muy alta. ¿Por qué? Para que la distancia sea elevada, la distancia al blanco. Pero los argentinos dijeron, mmm, no, mira, vamos a acercarnos mucho más. Lo más que podamos. Por eso iban con mi escolta. Que les iban protegiendo. Vamos a acercarnos mucho más. Entonces lo voy a tirar muy cerquita. ¿Para qué? Para que consuma poco combustible. Y cuando llega al, al, al barco o al blanco pues eh, va a llegar casi cargado de combustible a tope, con la explosión, el combustible también va a salir por ahí, y bueno, esto va a ser una pira furenaria. Una pira, vamos, tremenda. Y efectivamente, los barcos ingleses terminaban abrazados. El primero fue el Sheffield. ¿Sí? Siempre se dijo que el Sheffield, nada, que entró el Exocet, pero que no explotó, o sea, entró y no pasó nada, ¿no? Ya. Lo que digan, vale. Vale, vale. Y en el y a partir de aquí se produjo una crisis tremenda, porque, claro, los ingleses se dan cuenta de pronto de que, uy, el tema estaba empezando a ir muy mal. Porque ellos sus, no tenían contramedidas contra los sexos ¿Por qué? Porque, claro, los códigos fuentes franceses eran de uh, misil amigo. Joder, pero coño, este había entrado. No era amigo y no lo habían reconocido. Y luego. Los argentinos, dice, joder, tienen 15 exocet y 14 de superetenda los aviones. Ahora tienen 5 y 5, pero el pedido es de 15 y 14. O sea, que tienen que llegarles 10 exocet más. Entonces, cuando llaman, de... estoy un poco teatralizando, ¿no? De allí de Estados Unidos y de Carmetaño decir a Francia, oye, mm, aquí no vendas nada, macho. O sea, no cumplas el pedido. Los 10 exocet no salen de Francia. Y Argentina empieza a buscarse por todos los lados. Llegó, un, un, llegó también un, un barco peruano, porque claro, Perú había comprado ocho. Y dice, oye, que venga por lo mío. <laughs> y bueno, pues lo van a cargar los ocho. Y otra vez a Estados Unidos e Inglaterra, como que, oye, que no, porque estos no van a Perú, estos ocho. Perú era aliado de Argentina. No van a Perú, se van a quedar a medio camino. O sea, y ahí se quedó el barco, el barco peruano durante toda la guerra en, el, en un puerto francés. Había más problemas, porque decían, joder, ¿y cómo les ha, y cómo han hecho el interfaz de estos para poder lanzar? Si sí, los franceses nos han dicho que no lo habían dicho. ¿No tenían la interfaz para lanzar el misil desde el avión? Pues, es que los argentinos son muy creativos y lo han, bueno, es posible. Y lo hayan dicho que solos. O también la otra historia es que, pues al final, a ver, es Francia y, es Francia y Gran Bretaña. Y a muchos franceses, pues, yo qué sé. Y sobre todo, además, porque Francia tenía muchos pedidos de Exocet en ese momento. Dice, o sea, joder, tampoco puedo quedar yo mal con quienes estoy vendiendo Exocet. ¿sí? Entonces, tengo que vender el sistema completo. Y luego venía el tema de los códigos fuente. Oye, ¿esto cómo lo hacemos? Ah, os lo mandamos, o lo mandamos. No sé qué mandarían, pero de los cinco Exocet que tenían los, los franceses, dos argentinos, todos dieron buena cuenta. como ¿eh? Lo iremos viendo. Todos. O sea que... Muchos no debieron solucionar. Total, que esto hace que los ingleses se pongan muy nerviosos. Dicen, uy, hay que hacer un desembarco ya. El, el almirante de Agudgor iba al, al mando eh, y el jefe de las tropas de tierra era el general Jeremy Moore. Dice, oye, Jeremy, hay que bajar, ya, hay que desembarcar ya. Pero ya, hay que atacar ya ahí. Esto no podemos estar mucho tiempo en el mar. Y llega el desembarco. Esto fue la información que te, te, esquema, ¿no? Que de, de la distribución de las tropas argentinas. De los 10.001, uno, el uno estaba aquí en Port Stanley, que era Menéndez, ¿eh? y 7.000, siete mil y pico estaban a, a su alrededor. ¿Por qué? Porque la política eh, o la filosofía o la idea argentina es que los ingleses iban a desembarcar en, en Port Stanley. Van a desembarcar aquí. Entonces ya se llamaba puerto argentino. Eh, van a desembarcar aquí. De todas formas, habían metido tropas en la isla Gran Malvina. Que me yo, si me han preguntado para qué, estaban ahí defendiendo. O sea, allá había 200.000 ovejas, 80 del puli y, y 200 lugareños. O sea, ¿Para qué tienes aquí estas tropas aquí metidas? Con todo el estrecho de San Carlos ahí, si no vas a poder pasarlos para, para, la, otra, para la isla Soledad, que es donde estaba el objetivo eh, británico. ¿Qué hacen estos aquí? Y los otros, otra gran, eh, otra gran eh, eh, bueno, gran, bueno, la, la unidad Mercedes estaba en, ese, en esa lengua de tierra que une la parte norte de la con la parte sur. Es un estrecho, es como las termópilas, está en un estrecho. Pero les pone en la parte sur del estrecho, no en la parte norte. Entonces, si sois vosotros los ingleses, ¿dónde desembarcáis? Pues, pues vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque joder, que aquí no hay nada. Y aquí desembarcamos y luego ya iremos para allá. Y aquí van los dos grandes buques que tienen el desembarco ellos, el Ferles y el Intrepid, junto con el Canberra, que es un transatlántico reconvertido en transporte de tropas. Desembar mandan ahí el desembarco. Ahí. Y aquí se encuentran, bueno, aquí veis dos banderas argentinas. A ver, esto no son ni cuerpos de ejército, ni, ni divisiones. Esto era. El que está en Puerto San Carlos... Era la unidad Güemes. La unidad Güemes eran, eran 42 chavales con un teniente. Y la otra, la que está ahí arriba, Farin Head, esto eran 21 chavales y un subteniente. Era la unidad de apoyo. Esto es todo lo que había. De hecho, vamos a ver las fotos. fotos bueno, aquí tenéis el y el Intrepid y el Canberra lanzando los lanchones eh, y protegido por todos los. El Coventry será hundido después y abajo el Arden también y otro más. Pero bueno, lo vamos a ver después. Aquí están el Fairlace y el Intrepid y aquí está el Canberra. Ya los transportes de tropas van saliendo los lanchones y aquí vemos, joder, hay dos helicópteros de ataque que están ahí. ¿Qué hacen ahí los helicópteros de ataque ingleses, porque no salen, están ahí. Van los lanchones ya, porque no salen. Ya van los lanchones, se van llegando a tierra y llegan aquí. Aquí ya viene el desembarco. Uno se espera el desembarco en Normandía, el día de eh, salvar al soldado Ryan, no sé, eh, salucemos, salu yo que sé, algo, ¿no? Eh, y Bojima, no, aquí no hay nada de eso. Aquí, oye, ten cuidado, a ver qué piedra pisas. Venga, vete bajando eso, joder, cómo pesa. Venga, ya, dejar de protestar. Venga, ir bajando y saliendo todos. Este es el desembarco. Y aquí siguen bajando, más tranquilos. Venga, bueno, son las 5 de la tarde y se van a tomar el té. Estos tíos, joder. Aquí no hay nadie que, que proteja aquello. Bueno, aquí lo mismo, los camiones. Mete el camión ese allí en la esquina aquella, en el huevo que queda. Fueron desembarcando, todo con tranquilidad. Suben a las colinas, estos estaban ya, acaban de subir también con las rampas de los Rapiers, que las iban a colocar, claro. Y estos buscando el sitio para colocarlo, a ver qué sitio nos ponemos. Pero tranquilos, estos casi se están fumándose un pitillo. Aquí lo van colocando los Rapiers, aquí están los barcos ingleses, el estrecho de San Carlos, y aquí, al fondo, está la isla Gran Malvina, ¿no? van colocando y entonces ya para, empieza a aparecer, la, que ahí ya vino el problema, las, las, a los ingleses y una gran acción de los, de los argentinos, el ataque de aviones argentinos. Ya empieza. Ya, pero ya tienen colocado los rápidos. ¿eh? ¿Por qué? Porque no había aparecido nadie. Siguen llegando lanchones, los helicópteros de ataque siguen estando ahí. porque ¿Para qué van a salir? ¿A quién van a atacar? En tierra. Ahora, ya empiezan los también las tropas, los helicópteros son de transporte, ¿eh? llevando tropas. Esto es la unidad Güemes, esto es la tercera parte de la unidad Güemes. Eran 14 chavales, eran 42, son 14, la tercera parte estaba en esta foto. Estos eran los bloqueos y las grandes defensas que tenían los argentinos. Ahí. Que le habían puesto a estos chavales sus jefes y oficiales, ahí les metieron. Cinco que les mandan para allá, oye, que hay que ir a la playa, que están desembarcando los ingleses, joder. Iban cinco, dos o más adelante, este está saltando ahí una, una alambrada, el otro acaba de sacar la artillería pesada que ellos les habían dado, claro, o sea, el bazooka Y aquí está la carcasa, y el otro pues que está llegando por ahí también. ¿Y qué pasa? Que tienen que salir corriendo, porque les llegaban 5.500 tíos. Estaban los segundos paracaidistas, el tercero paracaidistas, y los dos comandos 40 y 45 de los, de los marines reales. O sea, dos unidades de comando 45 y una de 40. O sea... 5.000 tíos estaban llegando por ahí, empezaban a llegar. Y aquí empezó ya, ellos toman el montar la cabeza de playa. Pff, no lo montan, si es que, joder, no había nadie. Pero empieza a ver ya la batalla naval. La batalla Naval esto les costó mucho a los, in... a los ingleses y les puso muy nerviosos ya. Porque de pronto ven que fragatas hundidas dos, la Arden y la, in... y la Antelope. Destructores hundidos uno del Caventry. El Coventry era gemelo del Sefir. Hablamos del Sefir, joder, pero el Coventry era exactamente igual, ¿eh? Y el tercer puerto también es hundido, el Atlántico, un bello. O sea, les costó mucho aquello. ¿eh? El, el ejército del aire argentino hizo un trabajo magnífico y los ingleses se quedan y dicen, hostia, ¿qué está pasando? Fracatas dañadas, además, otras tres. Destructor dañado, otro más. Y los buques de desembarco logístico, tres. Mandan cinco y tres tocaos. Aquí se ve ya a los peñamines argentinos que ya están haciendo el ataque. Aquí se ve a dos que nos están llegando. Nosotros estamos aquí en una fragata inglesa y nos están llegando estos dos. ¿Eh? Este es el Arden, tocado y hundido, ya se está hundiendo. La Antelope, buen castañazo. Aquí, ¿eh? y, la, y, y el Caventry, lo mismo. Aquí lo vemos también hundiendo. O sea, costó mucho ese desembarco. ¿eh? A nivel de fuerza de naval, costó mucho. Y el Atlético Conveyor. El Atlético Conveyor era un. Yo le llamo un tercer portaaviones, se os explica por qué. Eran 15.000 toneladas. Eran 200 metros de eslora. Llevaba 8 Sea Harrier y 6 Harrier. Llevaba todos los Chinook, los 5 Chinook del ejército inglés y estaban aquí metidos, los 5. Iban un montón de helicópteros. Llevaban varios contenedores en cubierta, todos llenos de bombas de racimo, motores de cohetes, misiles antitanques, granadas, municiones. Y iba a tope. Pero es que abajo en las bodegas, ¿qué llevaba. Tanques anfibios, camiones, combustible, botes, lanchas de desembarco, la pistaria para montarlo después, repuestos aviones y helicópteros. Todo esto, menos aviones que habían despegado, todo se pierde. Todo se pierde. Los cinco Chinook abajo también. Los ingleses se quedan sin Chinook. Es la peor pérdida logística de toda la guerra. Hizo que se cambiasen los planes británicos. Aquí vemos la reconversión que están haciendo en el Atlántico en Vella, Cuando pasan de, de, de portacontenedores contenedores a porta aeronaves. Aquí, el que tenéis ahí tapado, ese es un Chinook. Los demás aquí veis los helicópteros. Y luego, el que está detrás es otro Chinook, también está tapado. Y luego, claro, ahí estaban los, los, aviones, los aviones que estaban ahí, esos, esos que hemos dicho los Sea y los Harrier. ¿Por qué? No, no hacía falta pista de lanzamiento ni de aterrizaje. Son Sea Harrier y Harrier. Estos tienen despegue vertical. Entonces no hacía falta... ¿no? Y su pista era esta que veis aquí abajo. Esta era su pista. Aquí, esta es su pista. Esta es la pista. Y ahí se le ve a uno cómo está aterrizando. Eran verdaderos portaaviones, joder. Portaeronaves, vale, pero que no nos cuente que era un portacontenedores. Esto no era un portacontenedores. Le hacen lo mismo ataque. Son dos tender con dos exocet El ataque es el mismo, con sus unidades de apoyo. Y también que les mandando con los aviones notriz Son el 2 y el 3. Aquí ven al con Bayor el misil que llega y ¡pumba! que le dan. Lo mismo. Y aquí se ve horroroso todo, todo, todo quemado. Lo mismo. La táctica que seguían los, los argentinos, que me parece una táctica increíble, muy imaginativa, de decir, no, que llegue con casi todo el combustible y que se queme todo. O sea, que explotará y luego que se queme todo. Y así les pasaba, que se abrasaban los barcos. Estos fueron los dos que este llevan el otro y en el otro superetendor en el tres. Pilotos argentinos. Y aquello estaba muy complicado, muy complicado, porque ya estaban viendo los ingleses que, joder, que, es, que, que, que esto no podía ser así. Les estaba costando cada paso que daban mucha parte de la Royal Navy. Si hemos dicho la sociedad inglesa y la Royal Navy es necesaria, joder, a ver la, la vamos a fastidiar. ¿Para qué tenemos que dar el dos de pecho? Y entonces a la, urgen a las tropas que han desembarcado, pues, ir a, en Isla Soledad, ir a, ir allá a por Stanley. Pero, claro, estaban los de la pared del ganso. Aquí pasó otra vez una cosa curiosa. Hubo una junta militar, una junta de guerra en Buenos Aires. Porque había un plan, que lo hace el Estado Mayor del Ejército Argentino, de un contraataque. Lanzamos la, nuestra gente, bueno, allá arriba del todo, aquí, lanzamos nuestra gente ahí, la cuarta brigada aerotransportada a argentina, que estaba en el continente. Eh, la lanzamos ahí. Es la única brigada de transportada que tiene en ese momento. Y ¿sí? con tropas también de, porto, de Puerto Argentino y tropas de la pardera del Ganso, dos, ¿eh? hacemos un contraataque. Podría haber resultado. Pero, ¿qué pasa en esa junta de gobierno, en esa junta de guerra? Pues que el, el, el general Torres, que es el general al mando de la Cuarta Brigada, dice que, <laughs> que eso dirá allí, que no. Le dice, mira, Leopoldo, fue una orden directa de Galtieri. Y le eso. dijo, mira, como que no voy allí. Nos quedamos aquí. No le pasó nada. Desobedeció una orden directa de un superior jerárquico en tiempo de guerra. No le pasó nada. De hecho, cuando Alfonsín luego es presidente, le nombra jefe de Estado Mayor. ¿eh? O sea. ¿eh? Y el Menéndez dijo, oye, Leopoldo, que es que mira, ya te voy a contar. Es que lo, el desembarco que han hecho aquí en, en San Carlos, eh, eso, es, eso es un es apaño, es una mentira. Realmente nos quieren engañar, porque donde quieren venir realmente es a Puerto estal. Así que yo me tengo que quedar aquí con los 7.000 que tengo. Y de aquí no sale ninguno. Y también desobedeció la orden directa y no salió ninguno. Entonces le dicen a los chavales de la pared del ganso que tienen que ir a ellos. Que eran 690. Que tienen que ir a ellos. Pero mientras tanto, ahora los ingleses habían dicho: joder, pero como vamos a ir hacia Isla Soledad, hacia Puerto Stanley, tenemos que dejar esto resuelto, bloqueado. No podemos tener a nadie a retaguardia. Y mandan al segundo de paracaidistas. Del segundo paracaidistas, segundo batallón, que son 600 hombres, para enfrentarse con. No sabían cuánta gente iba a ver, cuántos argentinos iba a ver. ¿eh? Los argentinos eran 690, que tampoco sabían cuántos les venían de frente, porque no había información de ningún tipo ahí. Bueno, y ahí tiene lugar la batalla, 19 muertos británicos, 50 muertos argentinos. ¿Pero qué pasó? Esto es, el, esto es la pérdida de Alonso También hay, había un aeródromo del coche, de que salían los aviones Los Pucará, que eran aviones argentinos. Que estaban haciendo mucho daño también a las tropas desembarcadas. Ellos veis salían de allí era puerto Darwin pasaban por, por puerto argentino, daban la vuelta y al volver atacaban a las unidades que se estaban desembarcando. el desembarco pues, la cabeza de playa duró como dos tres días pues ¿eh? se atacaban con lo cual también era otro motivo para meter allí tropas. Aquí está Herbert Jones, que es la arriba a la izquierda, que es el teniente coronel al mando del segundo paracaidista. Lo pongo porque es el, el oficial de más alto rango que fallece en Malvinas. Este falleció dirigiendo a sus hombres en combate, primera línea. Una ráfaga de metraledora lo llega Y coge su segundo al mando, que es Kepler. Abajo está Jeremy Moore. En la derecha está arriba, a la izquierda o está sea, que a muchos se sonará porque este luego fue uno de los jefes carapintadas. ¿Estaba ahí? Con el coronel, y tenía un teniente coronel que era Piaggi, Italo Piaggi, que era el que estaba allí. Pero Italo Piaggi no estaba como los ingleses en primera línea, estaba más atrás. En primera línea estaban los tenientes y subtenientes. Y general, para que nunca se sabía dónde estaba. total que mandan a los chavales es la línea esta azul que veis por aquí. ¿no? La mandan para arriba, y estos cuando suben se encuentran con que bien, están bajando cuatro compañías de paracaidistas. Claro, se cruzan. Unos la orden de bajar y otros de subir. Y se cruzan, se encuentran de pronto con cuatro compañías de paracaidistas. Ellos derivan tres, los ingleses, para ir directamente por el otro lado a bajar. Y para enfrentar solamente una de las compañías, porque, joder, vino que llegan y dicen, bueno, pues si son chavales, tampoco. joder. Van bajando y van tomando aquello. Y lo toman por completo. Aquí tenemos, estas son las unidades que estaban allí argentinas peleando. Los cuatro primeros que están aquí son los oficiales, tenientes y subtenientes. De ellos mueren tres allí en combate. Eso sí, morían en primera línea. A partir de capitanes, como que no. Estos son las. donde se las tenían metidos a los chavales? Porque. Bueno, pues les meten aquí. Aquí estuvieron, mira, ¿ves? Aquí en, estos, en estas fortalezas les meten. ¿eh? Aquí estaban. Les tienen aquí mes y medio. Cuando los ingleses los cogen prisioneros, detectan, son los primeros casos que aparecen de desnutrición que detectan los ingleses. ¿Cómo es posible que tengas estas tropas aquí desnutridas? Aparecen casos de desnutrición. no los mendigos ingleses que les atienden. Casos de desnutrición. Joder, que si están aquí en Padera, al ganso. Si para llegar a, a, Puerto, a Puerto Argentino, allí los ingleses nunca habían aparecido, no estaban. La comunicación era directa y podía ser fluida, pero no les mandas comida, joder. Pero ¿Les mandas comida? ¿Les dejas que se desnutran esta gente que tienes ahí? No había ningún problema logístico para llegar. No había ningún inglés por allí. Ni se le esperaba todavía. Llevaban mes y medio. En los primeros casos de desnutrición aquí lo descubren los ingleses. Con los chavales. Muchos furaron bandera allí. En la propia eh, pradera del ganso. Son luego postales que se mandan. En la pradera del ganso. Muchos furaron bandera. Repito, chavales de 17, 18 y 19 años. Arrancados de sus familias. De días antes estaban haciendo su vida de, o de estudiante o de aprendiz, yo qué sé. Con sus novietas, con sus amiguetes, jugando a fútbol. Pues se encuentran, pocos días después, aquí. Aquí, para, aquí aquí, les veis cómo están llegando en sus, para coger sus posiciones. Van aquí, pues ya lo veis, riéndose. ¿eh? Aquí también está saludando. También hay aquellos también. Y van como quien va a una excursión. Porque es lo que les habían dicho, nada, aquí si los ingleses no van a venir. Y si van a enfrentar con esto, con esto. Estos son los paracas ingleses del segundo, cuando en la noche, justo momentos antes de hacer el ataque definitivo que van a hacer en la, en la, en la, en la pared de Si Ya se están colocando bien pertrechados. A ah, atacar la pradera del ganso. ¿Ya? Esta, es justo, esta foto es mo tomada momentos antes del ataque. Se colocan ya posiciones y, claro, arrasan aquello. Se rinden, no hay otra manera. No hay otra forma. Entregan armas. Pero bueno, también pelearon, ¿eh? porque también hay visto antes que murieron 19 ingleses. ¿eh? Y aquí, aquí hay una foto, es una foto curiosa, porque luego es una constante que vamos a ver después. Los ingleses, ¿ves? Hay un paraca inglés que está ahí en medio. Este, aquí. Pero mira cómo lleva el arma. Está el que saca la foto. O sea, no lo están tomando como verdaderos prisioneros. Ven que son chavales y... Es que luego las fotos que vais a ver después son iguales. No los toman como verdaderos prisioneros. Y ahí, pues ahí se les ve un montón. Y pues un ¿Para qué inglés que está ahí? Y poco más. No hay más. Y entonces ocurre algo que cambia por completo en la historia. Es el incidente del invencible. Siempre se dijo parte de los ingleses que el invencible nunca lo habían tocado. Y no, 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 el invencible nunca, jamás. Y los argentinos dijeron que sí, joder, como que no, le hemos tocado. Quedaba un exocet. Han utilizado cuatro, quedaba uno. Entonces dicen, pues vamos a por el, a por el invencible. Y salen dos partidas: dos exocet, uno cargado, otro no, porque, bueno, para que tampoco sepan quién lo lleva. Cuatro C4s, unos bombarderos. Ah llevan eh, con ellos también para con sus bombas de 350 kilos y dos aviones nodriza, Y van a por el invencible, ¿eh? con dos narices, ¿eh? los, 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 eh, los cisternas hacen su cumplen su función, se van acercando, el ExoC lo lanzan, van los C cuatro para rematar, a dos los, los los destruyen y llegan otros dos. Y estos seguían por el impacto, dicen, en sus declaraciones, por el impacto del exocet, en la isla. Más había pegado en la isla de, del portaaviones. Estos son los c 4 Esta foto siempre se dijo que era mentira, pero luego resulta que con el paso del tiempo pues ya no parece que están así. Los, los, los dos de los c 4 mmm, identifican el sitio del impacto, dicen ellos en sus declaraciones, que identifican el sitio del impacto del Exocet y de allí lanzan los, los, eh, las bombas de 350 kilos. Y hay tres, dicen que hay tres que explotan. Lo que sí pasa es que el, el, perdón, el Invencible de pronto desaparece. Está unos días afuera. Desaparece y desaparecen más barcos. Desaparece el Bristol, que era un verdadero guardaespaldas. Desaparece y desaparece el Sten Spector, que era un barco que era el principal barco taller que tenían los ingleses. Desaparecen los tres. Estos dos con el, con el Invencible. Y están unos días desaparecidos. Otra cosa que sí se sabe es que, joder que cuando vuelven luego a Inglaterra, eh, la, flota, la flota inglesa va llegando en julio, agosto, y van llegando los, los barcos, pues se nos notaba que habían estado en batalla, y cuando aparece en septiembre, que nunca se supo dónde estuvo. En septiembre el invencible llegó, pues como un pincel, joder. Este llega, ese es el Hermes que llega bien, eh, bien servido, y llega aquí el Invencible, recién salió de la ducha, recién pintado. Joder. Oye, ¿y esto? Joder. No se sabe dónde está. Y luego aparece y aparece el tío con la pintura fresca. Hubo también declaraciones del personal sanitario del, del invencible, diciendo que habían tenido que atender a docenas y docenas de, de, de marineros ingleses abrasados en sus dependencias sanitarias. Y luego, pues como pasa también en medicina. A ver, en medicina. Cuando los médicos hacen buenas autopsias pues se ven las cicatrices, joder. Se ve la historia de cada uno. Pues aquí pasa igual. Cuando el desguace, cuando llegan a la isla, aquí lo estáis viendo, han llegado ya a la isla, pues comen las cicatrices que tenían en la isla. Y efectivamente coincidían con lo que habían dicho los argentinos. El, el invencible había sido tocado. De hecho, Australia había pedido un invencible y anuló, anuló la, el pedido. Dijo que déjalo por ahora. Ya más, para más tarde. Aquí los ingleses están en verdadero pánico. Y el pánico hace que cometan errores. Y el error que cometen es: pues vamos a hacer un desembarco, otro desembarco más. Este sí, cerca de Puerto Stanley. Estaban llegando las tropas de, de aquí, de, 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 la, de la Bahía de San Carlos, del distrito de San Carlos. Estaban llegando ya. Habían bloqueado a estas, a estas tropas de aquí, en la, en la, en la pradera del ganso. Joder, estaban llegando ya. Pero los ingleses dicen que el Good war el almirante, dice que, mira, es que si pasamos más días. Eh, no sé qué va a pasar. Me quedo sin flota, joder. Entonces, nada, pues hacemos un desembarco. Y hacen el desembarco aquí, en la zona de Fitzroy y Bluffco, en la bahía, se llama Bahía Agradable. Venga, pues a desembarcar allí, vamos allá. Y mandan a, lo a los guardias galesas, a los guardias galeses, que también habían participado mucho en combate. Venga, era, os toca a vosotros. Este ha sido llamado el Día Más Negro de la Flota de la Royal Navy. Se dice que es la mayor cantidad de bajas que el ejército británico en una sola batalla de la Segunda Guerra Mundial, que tiene narices. ¿eh? Fue el 8 de junio del 82. Hubo 56 muertos, pero no, lo, lo malo no es esto. Las malas noticias son las que vienen a continuación. Tenían cinco buques de desembarco. Ojo, cada uno llevaba 530 hombres, cada uno llevaba 16 tanques, cada uno llevaba 34 vehículos, 30 toneladas de munición, o sea, no eran unos barcos cualquiera. Y mandan cinco los cinco, dos son hundidos es el Gálaga y es el Trista. dos son muy dañados, es el Lancelot y es el Bediveri, y uno queda mmm, que no le ha pasado nada, es el Percival, vamos que Arturo se estaba quedando sin la mesa redonda, se le iban cayendo todos los todos los caballeros joder, hostia, un poquito más Nacho y decía, a ver quién va a ir a por el Santo Grial entonces ¿qué pasa? pues que esto fue lo que consiguieron eh, aquí fue el ataque Aquí es, es el 30, 0, 30 0, 5, Este es el, Galaga, el Galagat, Y el, el Tristan es el 3505. Los dos igual, abrasados también, porque les tiraron buenas cargas de buenas bombas. Estos fueron con bombas. Y hundiéndose. Bueno, los galeses llegaban como podían. A, ¿eh? Aquí estaban ya eh, huyendo de los barcos, como podían a ir a tierra. Pues, ¿eh? Los guardias como podían en las balleneras, en los, en los chalupas, bueno, como fuera. Los de tierra ayudándoles, salir de ahí, el helicóptero también sacándoles, o sea, el otro, otra lancha que estaba al lado, del, al lado del Ser Halagat. Tremendo. Y ya hundiéndose. Tremendo. Y este fue porque hunden también lancha la de desembarco. La lancha de desembarco no es como las. Perdón, no es como la de salvar a soldado Ryan. O sea, no. Esta llevaba... Todos, las, todos los vehículos del, del Estado mayor de los galeses, de los de los Galeses. galesas. Lleva todos los vehículos lleva aquí dentro, se hundió toda, con todos los vehículos dentro. Estos fueron parte de los pilotos argentinos. Para mí me verdad, verdaderos héroes, lo que hicieron allí. La costumbre que tenían siempre era antes de partir, comulgar. Siempre comulgaban. Esto es el estado mayor de, de, del ejército del aire argentino en campaña. Eran estos. Esto es una foto de, que, de, de con, con qué medios contaban. ¿eh? Uno se imagina como en las películas de ¿no? esto, es, esto es lo que había, joder. Un teléfono, el otro no sé qué, aquí con un mapa. Aquí hacían todo ellos. Me parece una cosa tremenda. A la vuelta, pues estos, con esto se encuentran también los ingleses, como venían gran parte de sus tropas. La Isabel II no pudo acudir. Dijo que ella que no, que tenía el reuma, que no podía ir allí a recibirles. Joder, y tuvo que ir el duque de Edimburgo poner las medallas mirad también el que está detrás o sea así venían tabarzados luego van a reflotar el, el ser tristan y lo montan para llevarlo a, a Inglaterra por qué porque joder, se estaban quedando sin barcos de sin barcos de, de, desembarco, sin la de desembarco se estaban quedando sin ellos este tienen que lo reflotan cuando ha hundido y se lo llevan para Inglaterra para repararlo ¿a ver? y los argentinos seguían dando de tú y de pronto eh, dicen bueno nos hemos quedado sin los exocet tierra eh, aire mar vale pero tenemos exocet en los barcos como había un barco que estaba ahí por este lado bueno, un barco que un... tenía su exocet dicen joder pues vamos a reconvertirlo en tierra mar y montan un tinglao para disparadores de tierra y se lo lanzan al destructor al Glamorgan el Glamorgan no era un destructor cualquiera era un verdadero una verdadera plataforma de misiles solamente el exocet tenía cuatro lanzaderas o sea era una plataforma de misiles increíble. Era un barco que podía hacer mucho daño. Y van a por él. Se salva porque hacen un viraje. El capitán muy crítico hace un viraje a estribor y hace que, bueno, no lo hundan, pero le dejó. Este es el gran Morgan, le dejó. Estos son los, los técnicos argentinos. Esto una foto posterior, esto es de foto de la época, que lideran la historia. Y aquí, aquí la, esta es la pupa que le hacen al la gran Morgan. O sea, le dejaron fuera de combate. No participó ya en la, en la, en la guerra. La dejaron fuera de combate. Este era el grupo de electrógeno que yo os idea, los técnicos argentinos. Este era la lanzadera que sacan del barco, la colocan aquí y luego esto lo pasearon por puerto, por puerto argentino. A ver, eh, uno quedaba muy cutre, joder, tuvieron que poner otro más para que pareciera, iba vacío, porque ya veis que está sellado, iba vacío. Eh, pero bueno, porque parecía que había algo, ¿no? Joder, por lo menos veían que hay dos, joder. Y lo lanzan y hicieron y, hicieron, y se desaguisan. Y ya estaba, el Gúzgar estaba allá de los porque decía, pues, joder, hasta ya nos ponen eso en tierra. Claro, el Google decía, joder, ¿con qué vuelvo yo a Gran Bretaña? Con cuatro lanchas de ese, de, de, de a poco, bueno, también me las están hundiendo. ¿Con qué vuelvo yo a Gran Bretaña? Joder, este paso. Y entonces le dice a Jeremy Moore que, venga, tú, hay que terminar. Hay que ir a por Stanley, ya, ya y ya. O sea, sí o sí, o también. A ver, por Stanley es lo que esto. Bueno, en aquella época menos que esto, joder, eran, te digo, dos mil y pico habitantes. Era más. Había dos mil y pico habitantes y siete mil soldados argentinos alrededor de Menéndez. Es lo que había. Menéndez aquí, como siempre, guapo, peinado, joder, recién duchado. ¿eh? Y el de y Yaramim pues, de campaña. Son dos estilos. Esto es cuando ya se rinde. Lo saco ahora, todavía pato un poquito. ¿eh? Cuando se rinde, uno, lo mismo, el, el Menéndez, como un pincel, macho. Y el otro venía con, con tropa, con uniforme de campaña. Llegó, firmó, con por un manchado de barro. ¿Por qué? Pues eh, aquí lo tenéis. Esta es, fue la única vez que se puso el casco. La única foto que le he visto con el casco fue esta. El, su segundo está con una gorra, o sea, Y no había ningún problema. Pero bueno, se pone el casco, también con el bastón de mando, porque, joder, eh, ya los chavales que decir, venga, hay que salvar la patria y esas cosas, ¿no? Hay que morir por ella y tal. Y siempre se dijo que había sido un verdadero pasivo. Que no, este no quiso muchos problemas. Bien. Esta es otra forma de dirigir. Este estaba en, allí con sus dos oficiales, dos de sus oficiales, discutiendo cuestiones tácticas, sentado en una roca, las botas manchadas de barro que están puestas en la, en, en la tierra, con un mapa. Otra forma de dirigir. Y luego llega el, el, el gran apoyo moral, ¿no? Eh, está fechado el 14 de junio del 82, que es el día de la bendición. Cuando este le dice a, a, esto le dice a Mario menendez lo único que les puedo decir es que peleen chicos, que peleen pero Vale. Y este es el ataque inglés. Aquí veis Monte Harriet, aquí en la zona esta. Monte Harriet, todo esto son montañas, ¿eh? a, la de, a la de por Stanley. Monte Harriet, dos hermanas y London. Entonces el ataque era triple a las tres. Después, confluir en otra montaña que era Tumbledon Down, y ahí pasar a Wales y ahí entrar en, esta, en por Starling. Esta misma noche, la, de noche del 12 al 12 de junio, se lanzan los tres ataques: una a Monte Harry, otra a Monte London y otra a Monte Dos Hermanas. ¿Mm? Ahí tenéis los soldados que, que, en cada bando y los muertos de cada uno. Confluyen todos y van a Monte Tumbledon al día siguiente, el 13 de junio, y esa noche del 13 al 14, ya estamos en la víspera de la, de la rendición. Well, eh, aquí está el segundo batallón paracaidista y los Blues and Royals, los de los desfiles estaban aquí, también peleando y aquí vemos el avance, las tres, las tres, las tres eh, eh, los tres ataques ¿Tres? como van confluyendo bueno, y llega el último batallón, el día 14 de junio el 14 de junio está el segundo batallón paracaidista el 40 de marines los Reyes Marines, segundo batallón de guardia escocesa y el 29 regimiento de artillería. Pero es que los argentinos tenían. sí regimientos de infantería. El quinto batallón de infantería marina. Una compañía de ingenieros anfibios, tres grupos de artillería, primer batallón de artillería de campaña. Y este el décimo escuadrón de caballería blindada. Pobre, tenían gente. Podían haber hecho algo, efectivamente, y lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Lo habían hecho. Pero Menéndez dijo que. Uf, que vamos al final a pelear casa por casa, no sé, casa por casa, si eran 2.000 habitantes, joder, ¿qué casa por casa iban a pelear ahí? Si es menos que un barrio de Madrid, joder. Pero bueno, total, que se rinde y firma la rendición. Este es el ataque, aquí veis, aquí, aquí están los galeses que habían desembarcado en Puerto Agradable, y están en este flanco, los que, los, bueno, reponiéndose también, y bueno, pues también controlando esta zona, estaban los burkas, los no buques están aquí, dando el otro flanco y el triple ataque, no, van bueno, por aquí, por el medio. Esta es la rendición que hace enseguida Menéndez, sin disparar ni un solo tiro tampoco. Tampoco dice que su gente haga nada, o sea, él es el que dice que esto hay que rendir. Aquí ves que hay una palabra tachada, es, es donde pone incondicional. Le pone rendición incondicional, y dice, no, no, incondicional no, es ya, voy y borro incondicional. Muy, eh. Así, como muy así. Y ayer en muro le daba igual, dice, vale, pues nada, pues pero firma. Este es el cable que manda, manda Jeremy Moore a, a Gran Bretaña. En las dos últimas frases me encanta. Joder. Dice: Las islas Fangland están una vez más bajo el gobierno deseado por sus habitantes. Me parece una frase además muy significativa. Fijaros en dónde hace la, el, la énfasis. Dice: en gobierno deseado por sus habitantes. En la última frase, claro, no podía ser otra, Dios sabe la reina. Joder. ¿Eh? Esta foto también me encanta. Cuando los ingleses luego ya cogen prisioneros, se rinden los argentinos. Eh, la frase de los ingleses es, se han portado como leones, los chavales se han portado como leones. En la terminología inglesa, en la terminología bélica inglesa, el término león es lo más alto que hay. El reconocimiento más alto a un compañero o a un enemigo es llamarle león, se ha portado como un león. Y eso dijeron de los chavales argentinos, se han portado como leones. Y aquí le estaban atendiendo también, ayudando también, porque estaban también desnutridos. ¿Ves el que está detrás? Lo mismo, la metralleta la lleva como si llevase una guitarra, ¿no? las manos en los bolsillos. Es que les estaban tomando como lo que eran, como chavales, joder, no como prisioneros. Bueno, aquí ponen las, las banderas. Hubo, también hubo sus problemas y, alguna, y, y algunos se pasaron también, pero estamos hablando en general. ¿eh? Estamos hablando de lo que pasó en general. De hecho, aquí les veis: están los soldados argentinos, los, soldados argentinos, los prisioneros, los chavales, y estos, ¿os dais cuenta que ninguno les mira? Están a sus cosas, a sus historias. No hay nadie que esté custodiándoles ahí, ¿no? Están a sus cosas vuelvo a decir, no lo están tomando como prisioneros están tomando como lo que pasó unos chavales que no un curso malo de la vida de destinos pues les tocó estar allí Jeremy Moore con la aprobación de allí ya pues bueno, ya hemos, estamos aquí hemos venido, hemos cumplido ¿eh? os damos otra vez, eh, bueno pues el que pues, esté bajo la dependencia británica eh, van entregando las armas aquí otra vez igual, joder una ristra grande aquí el único que va es este para acá, también con la metralleta así, como si llevase la guitarra, otro que está aquí mirando no sé dónde, y estos es que ninguno mira. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque al final estaban tomando como lo que realmente era, como lo que realmente pasó. Y me parece que por un gran respeto por su parte. La Force regresa y se encontraron con que dos portaaviones, uno estaba dañado, el invencible, el tercer portaaviones hundido. Contenedores, ya, ya, hundido, con todos los helicópteros dentro y los tanques anfibios, no sacaron los ingleses ningún tanque, estaban todos ahí. De dos buques a anfibio lanchas la de desembarco, la Foxtrot hundida, de ocho destructores, dos hundidos y tres dañados, de los cuales dos quedaron inservibles, o sea, cuatro de ocho. De las quince fragatas, dos hundidas y seis dañadas. Tienes razón, Woodgar joder, a ¿este paso cómo regreso yo a.? A Londres, joder. De los 10 petróleos, uno dañado. Y los 6 buques de desembarco logístico, dos hundidos y dos dañados. O sea, el daño fue importante. Argentina, bueno, pues cero el gran hundido. El submarino capturado, que era el, el, el Ara San Juan, que lo capturan en las georgias. Y dos transportes y un mercantil hundido, que bueno, esto tampoco era para tirar cohetes, pero bueno. Y un guardacostas dañado y abandonado. A nivel de tropas, bueno, 10 aviones Harris y Harris destruidos y cinco dañados. 24 helicópteros destruidos, gran parte de ellos en las tripas del la Atlántico Bayor, y 255 muertos. Si miramos los muertos argentinos, fueron 326 en campaña, hablamos, ¿eh? porque los otros 323, como dijimos antes, fueron del Belgrano. O sea, murieron 326 argentinos en, en combates en tierra y, y 255 ingleses. ¿eh? No hay tanta diferencia. O sea, los chavales se portaron efectivamente, como decían los ingleses, como leones. ¿eh? Aquí, ¿eh? lo que había, estos, estos chavales que tuvieron que enfrentarse con, con esta panda, ¿no? que llegaba. Uf, claro, normal, estos eran los curtidos y estos, por pues, decir, sacados de sus casas. ¿no? Y luego los otros grandes serios para mí fueron los pilotos del Ejército del Aire ¿no? y los de los Super ¿eh? ya que, como dest estaban destrozando la flota inglesa, ¿no? unos días más, joder, y no sé qué hubiera pasado. ¿eh? Luego, esto pasó también. Eh, hubo una mega, una mega causa de contra oficiales argentinos. La mayor, la, estaba llevado por soldados argentinos. Donde, bueno, se juntan también asociaciones. Uno de ellos es Ernesto Alonso, presidente del Centro de Estudios Combatientes de las Malvinas. Hubo otros veteranos y soltaron frases como esta: Nuestros propios oficiales eran nuestros peores enemigos. Esto en testificaciones en el Se servían whisky, pero no estaban preparados para la guerra. Desaparecieron cuando las cosas se pusieron serias. Que digo, los que murieron... Los, los muertos en primera línea eran tenientes y subtenientes. Muchos de los oficiales habían trabajado previamente como torturadores para la dictadura argentina. Nos han dado a nosotros los reclutas para sus fantasías sádicas. Esta mega cosa contiene también todos los delitos de vejámenes, tortura, servidumbre, y también fusilamiento, que hubo algunos fusilado. Algunos de los chavales fusilados. Y también alguno hubo abandonado y muerto de hambre. Lo abandonaban. Veaban las... Eh, hacían... ¿Cómo se llamaba el término? Bueno, eran como es esta, no sé, no me acuerdo el nombre. Eh, lo que hacían eran pues, pues como para el ganado. Tían pal, como para el ganado y ahí los dejaban. Claro, allí en Malvinas, imagínate qué gracia, ¿no? Para que estés allí sin nada cubierto ¿sí? y encima desnutrido. Ahora, las fuerzas británicas desplegadas allí, aquí lo tenéis, es un patrullero, hay entre mil y dos mil soldados, hay cuatro aviones Eurofighter. Hay un regimiento de ingenieros, bueno, un regimiento de ingenieros. Hay una, un regimiento de artillería. O sea, este es el patrullero. El eurofate este es el español. Que me he el inglés. Pero bueno, es el español. Ahí están, eh, han hecho instalaciones que ya no tienen que ver con lo que había. Ya no son los barracones aquellos de los, que habían, de los 85 iniciales que había. Esta es la pista de aterrizaje que hay ahora, o sea, ojo, ya no es como era antes. Hay un general que es Duff, en este momento es Duff. Las instalaciones, y bueno, y por terminar. nombre original, pues es Fagland, Dado en el 1890. Las Malvinas se lo dieron los franceses. La Malvinas. 1764. Y los terceros, Jorge III, se repartieron en aquella mitad por mitad. Inglaterra abandonó, hizo un abandono temporal, pero también España. Lo hicimos los dos. ¿eh? Si vale lo de uno, vale lo otro. Si no vale el de uno, tampoco vale lo del otro. Pues procuro. Argentina hace una toma de posesión y está cuatro años allí. Cuatro años Argentina. España, en toda la historia. España 46 en toda la historia. Y nosotros llegamos allí porque lo compramos a Francia, recordémoslo. ¿Sí? Lo compramos a Francia. Y los británicos est estaban con 292 años, de ellos 150 con población ya estable allí. Población estable allí ya y bueno, ellos montan también las fuentes de la riqueza las ovejas, la pesca, el petróleo y está la cuestión de la cercanía pero si la cuestión de la cercanía es lo que prima vuelvo a decir, Ceuta, Belé y Canarias entonces no son nuestras, son de Marruecos ¿a qué tienen historia? Ceuta, Ceuta Belé y Canarias hombre, las faldas también tienen historia los ingleses allí, ¿no? por 192 años bueno, pues nada eh, eh, ya he terminado eh, os agradezco mucho la atención y espero que bueno pues eh, hayamos podido entretenernos un poco todos, muchas gracias bueno, no me he equivocado cuando duré una magnífica charla eh, digna de un oficial de Estado Mayor no de un médico radiólogo pero es que Agustín es así Juan Ignacio es así vamos a ver eh, antes de empezar el turno de, de ruegos y preguntas, que habrá muy interesante, quiero calificar tres puntos. Cuando los ingleses están tranquilamente tomándose el té y los argentinos toman las Malvinas, entonces tiene un plan de operaciones. Dice, aquí hay nada más que 100 soldados y nosotros somos 300.000, se acabó, porque no van a venir. Entonces presenta una hipótesis en su plan de operaciones. Cuando se presenta una hipótesis, hay que tener siempre un plan alternativo. Porque si vienen, ¿qué haces? Y fue lo que le pasó. Vinieron y no estaba previsto nada. Pero es que además, no se habían equivocado en la hipótesis, porque el ministro de Defensa le dijo a la Thatcher, Tacher: Madame, está muy lejos, está muy mal, no se puede. Claro, si te dices a tu principal colaborador, pero el almirante, como has dicho tú muy bien, el almirante. El first sea lord, como se llama, el primer lord del mar, dice, señora, podemos recuperar las marcas. Y entonces ahí el pueblo inglés se levanta, que es una cosa que yo siempre he admirado. Cuando está todo perdido, nunca. Yo me acuerdo de declaraciones que hizo el general Jeremy, el instante de Marina, dijo, es que en nuestro diccionario la palabra derrota no existe. Claro, vas con una moral y otra gran diferencia. El ejército británico, profesional, Preparados para el combate nocturno. Por eso, como ha dicho Juan Ignacio perfectamente, atacan de noche. El ejército argentino, de reemplazo, chavalitos que habían sacado, que habían sacado de, de su casa, del coche, y tal. O sea, estaba asegurado el fracaso. Y estos son datos muy importantes. Y luego hay un dato, yo como suministro no tengo más remedio que decirlo, y es que es el, la primera vez que entra un suministro nuclear en combate. Cuando el Conquiror, mandado por el capitán de fragata Redford Brown, tiene el crucero Belgrano a tiro de torpedo, por lo con un torpedo, y además, curiosamente, tenía el Tigerfish, que era el mejor torpedo de la Royal Navy, pero no, lanza con un MK-16 de la Primera Guerra sí, Mundial, por... porque no se fiaba, no se fiaba del nuevo torpedo, y llama a Londres por Norwood, se lo pregunta a la Thatcher, ¿qué hacemos? Hundan el Belgrano. Entonces cometen el acto de piratería, porque si hay una zona de exclusión, hay que respetarla. Si está fuera de zona de exclusión, estás jugando con eso. Si no, ¿para qué haces una zona de exclusión? Y lo hunden, y es cuando mueren pues 340.000. El capitán de Navío Bonzo, que es el comandante del Belgrano, se salva, pero fue una pena, porque más que todo murieron por el frío. Hay que pensar que en esa época ya empezaba, a... ellos van a revés que nosotros, ¿no? en el hemisferio en Sur, empieza a entrar el, el, el invierno y las aguas estaban heladas. Una persona allí duraba cinco minutos. Bueno, pues estas son las. Vamos ahora al tema de las preguntas. Muchas gracias, José Ignacio. Eh, la verdad es que es estupendo. Eh, he visto que ha habido eh, gran número de suicidios sí. por la juventud sí. y el supongo el bueno, de la. Pasó también los, gracias. Pasó también con los ingleses, sí. Es decir, en el caso de la juventud sí es aplicable a los argentinos, pero en el caso de los ingleses eran que también la media de Treviño era gente eran profesionales. ¿eh? Y también, también pasó. También pasó. Ahí, a ver si lo tengo por aquí, en algún sitio, porque las cantidades han sido, me llaman mucho la atención, han sido muy elevadas, efectivamente. ¿eh? 264 entre los ingleses. ¿eh? Casi tantos como muertos. Casi tantos <laughs> como muertos, efectivamente. Eh, suicidios, sí. Bueno, más, más, más que muertos. Y hubo 350, 454, tampoco lo tienen claro los argentinos de cuántos fueron, pero estaban en, en esa pinza los argentinos. O sea, estamos hablando de unas cantidades... Eh, tremendas, o sea, aquello debió ser un verdadero infierno. Yo tuve a mis órdenes en Bruselas a un general del aire, Air Force Commodore, Air Force Commodore que eh, había estado de comandante de las Malvinas, como has dicho, eh, ahora manda un general. Y esto me decía que aquello era insoportable, porque los vientos y en invierno no había quien saliera a la calle. Claro, nada más que tienen las, las ovejas, claro, las ovejas son una fuente de ganancias. Torpecientas ovejas, estás allí, pero la gente que va allí de guarnición, dice aquello, de, de eso, de hecho, los cambian cada seis meses, no están más de seis meses. No, bueno, las ovejas tienen también un matiz, porque realmente los, los, los border cooling, que eh, están en las tierras altas escocesas, eh, son perros que están capacitados para eh, eh, mientras los pastores escoceses están abajo en las tierras bajas, en el invierno arriba están los perros, en el invierno, y ellos solos, sin ningún pastor, ellos solo se cuidan de precisamente de, de, de todos los rebaños de ovejas que tienen allí los escoceses, ¿no? Es decir, que no son elegidos al azar. Ya que aquí también, cuando llega cuando llega la temporada mala, pues eh, que vayan los perros, los border collie, que de esto saben mucho y que les cuidan ellos. Mi hijo tiene un border collie y dicen que es el perro más, más inteligente, inteligente del mundo. Puedo admitir hasta mil órdenes. Sí. O sea, dejas uno, un rebaño de, de 50 ovejas con un border collie y te olvidas. Más preguntas. Bueno, eh... Dos meses no. Sí, sí, empezó el dos, empezó el, el ataque argentino, es el 2 de abril, un 2 de abril, y la rendición argentina fue el 14 de junio. Hay un libro que recomiendo encarecidamente, escrito por el almirante Sandy Woodward, que por cierto, mm -hmm. él cuando llega a Postmouth, quizá toda la recepción, todo el mundo allí, a él lo saca en el helicóptero para que no lo vean, porque fue castigado. Por perder tantísimo barco, que consideraban que había sido un deshonor para la Royal Navy, perder tantos barcos contra una potencia de tercer orden como era Argentina. Claro, no contaban con el valor de los argentinos. Hay que decir, que los argentinos, como ha dicho Juan Ignacio, los cinco Exocet, un de cinco barcos. Pero es que además, esos eran pilotos aeronavales de la Armada, porque el ETANDAR era del portaaviones y los Skyhawk también. Pero las bombas que eran españolas y que le habían vendido a Argentina, a veces no estallaban porque las largaban tan bajo que las espoletas no llegaban sí. a armarse entonces la bomba entraba hacia un auge en el barco pero no explotaba, si hubieran explotado todas sí. por te hubieran sí. perdido todos los hubo una frase de, de uno de los uno que el en la Royal Navy que dijo, joder, si hubieran explotado la cuarta parte, nos hubieran hecho dos apaños tremendos sí. hay, hay otro dato también importantísimo solamente hubo un barco continuando con el Conqueror, cuando el Conqueror se carga el Belgrano, ya no sale un solo barco a la mar, sí. ¿Por qué porque no van a hundir, el portaaviones hubiera durado 10 minutos excepto el submarino San Luis. Todo estaba mal preparado. Los alemanes, los argentinos tenían dos submarinos alemanes y dos submarinos norteamericanos. El submarino norteamericano era una pieza de museo que además se la carga en la isla Shela. Está en superficie, llega un helicóptero, le dispara un misil y, y lo hunde. Le corta la pierna un contrabaste. Y el otro era de los, de los dos alemanes nada más que estaba uno operativo. El otro estaba en Gran Carena. Y ese hace un ataque, dicen, al portaaviones. Pero hay un problema, la noche antes el torpedista está preparando los torpedos, se equivoca y mete las conexiones al revés. Entonces, cuando larga el torpedo, da la vuelta y lo ataca. Qué pena, porque además Andy nos dijo, si me hunde el Invincible, tengo que volverme a Inglaterra, porque yo no puedo mantener esta guerra con un solo portaviones. Son anécdotas. Por eso tuvieron que esconder lo del ataque al, 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 al... al Invisible, al... y esta... y que no había pasado. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, bueno, eh, quería. Solamente comentar eh, sobre la baja en la guerra de las Malvinas, eh, la persona más famosa de todas, que fue la propia Margaret Thatcher. Eh, a resultas de, y según las declaraciones de su hija, a resultas de las tensiones que sufrió durante esta guerra, eh, acabó eh, con un alcoholismo muy grave. Y fue la guerra de las Malvinas. Porque también ella se sentía responsable también de tanto muerto que había allí, de tanto... Inglés británico muerto, ¿no? Murieron demasiados. Y también se siente responsable de los destrozos de la propia Royal Navy cuando llegó tan mal herida. ¿no? Ella, efectivamente, fue una cosa complicada de superarse. Ella, además, bueno, solo sirvió para ganar las elecciones. Las siguientes sí, elecciones, Barrio. Es Barrio. Y se da muy mal con la reina, porque ella pensaba que ella era la que dirigía la guerra. Y la reina la tenía. Y... Las relaciones fueron nefastas. Fue el primer británico con el que peor relaciones tuvo Isabel Sumpra. Y Argentina tuvo algún apoyo de este país? Sí, sí, Perú, Perú por ejemplo, Dios, sí, pero también era apoyo muy limitado, ¿no? Era apoyo muy limitado. Eh, Libia, Libia les mandó también armamento, mandó armamento allí, pero también era complicado llegar hasta allí, como al final los ingleses, y los americanos estaban controlando todas las, todos los pasos allá. Sabía que al final pues se tienen que pasar por allí. estaban también controlado. Con toda la información satelicial que estaban los estadounidenses, pues estaban mucho bien todo aquello. Brasil no, Brasil estaba con, con Gran Bretaña. Yo siempre se dijo, yo recuerdo aquella época, se hablaba de que el invencible no fue reparado en Alta Mar, sino fue reparado en Brasil. fue bueno, pues bueno, A España le pidieron ayuda. Y el entonces ínclito, primer primer ministro, el presidente del gobierno español, dijo no. Es un problema distinto y distante. Digo, macho, estate callado que está más guapo. Los argentinos son hermanos nuestros. Pero bueno, lo de Perú era, era partidario sí, pero... porque tradicionalmente Chile es enemigo a muerte de Perú porque los invadió, le ganaron la guerra y tal, no sé qué. Y entonces el amigo, otro amigo, es tu amigo. Pero es importantísimo la ayuda que dieron Estados Unidos porque en todo momento la flota británica sabía dónde estaban todas las unidades argentinas. Tenía todos los satélites a su disposición. Argentina no. Pero Chile había tenido ya un posible acertado con Argentina. ¿Quién? ¿Había te... antes? Sí, había tenido bueno, varios. Sí, sí había tenido varios. Sí, por el tema del canal del Beagle, había tenido varios ya. Y ya. por eso el, el tema estaba caliente. Y como estaba caliente, pues fue fácil que Chile también entrase, que fue lo que hicieron los británicos. Dijeron, oh, pues vamos a hablar con el vecino. Las y los chilenos no se quedaron quietos. ¿eh? O sea, pasaron, pasaron mucha información, dieron paso de apoyo logístico y luego movilizaron tropas a la frontera. Que solo los argentinos les puso muy nerviosos cuando, si entiendes, decía yo antes, ese aliento en cogote. Coño, es que de atrás tenemos a estos. Coño. El general Pinochet, que era el presidente de Chile, se portó muy bien con Argentina. Por eso, cuando nunca nuestro nunca bien nombrado juez Garzón la largó una orden de captura y estaba en ese sí, momento Pinochet en Londres, Thatcher dijo: Por encima de mi cadáver, este ha sido leal con nosotros, pero fue una crisis con España. Juan Sebastián del Cano. Cuando estaba en búsqueda y captura, Pinochet entró en Santiago de Chile y le hicieron el vacío al barco totalmente por culpa de este individuo. ¿Más preguntas? A mi parecer, el pasaje que jugó la aviación embarcada británica fue escaso o casi nulo, ¿no? No fue mucho. Era de cobertura. A ver, tendrían también mucho que cubrir. ¿eh? O sea, pero me supongo que habría casas que pudieran pero también decir Sí, sí ser pero, pero, vacina, pero, pero los, Argent... más los argentinos tenían un dogma, que era. Para qué voy a pelear contra los Harriers? Yo tengo que ir a por los, a por los barcos. ¿Por pues Porque incluso hasta los Harriers, si no tienen los aeropuertos los portaaviones qué van a hacer. Es decir, los nunca plantearon no, una guerra aérea. Los argentinos no era su planteamiento. Yo no quiero pelear aviones contra ellos. ¿Para qué? No, y no hubo realmente no hubo peleas, en eh, batallas aéreas. Eran batallas en los navales. Yo voy a por los barcos. A mí los aviones, los aviones, los Harriers intentaban encontrar a los argentinos intentaban, bueno pero realmente cuando un gran porcentaje de los derribos argentinos fueron por los propios barcos ¿eh? por las por los escoltas o sea no no fue yo tengo también esa impresión no ¿Por qué? pero eso porque eso lo evitaron los argentinos cuando veían un grupo de jardín no no aquí ataque guerra aérea ni hablar no luego guerra no es que los argentinos siempre salían de bases terrestres iban siempre a luchar en el límite de su autonomía, sí, que no hay cosa más angustiosa para un piloto, ver que estás llegando al objetivo, eh, que te estás quedando ese combustible y tienes que dar la vuelta. Tenían la posibilidad de haber, eh, estar basado en puerto argentino, pero, pero los Vulcan, como ha dicho Juan Ignacio, llevaban perfectamente a la extensión, bombardeaban prácticamente todas las noches. Los argentinos, sí. que eran muy astutos, al día siguiente, cuando tenían los satélites de reconocimiento para ver si habían destruido el aeropuerto, ponían manchas negras en la pista de vuelo. Entonces lo daban por destruido y esa noche no atacaba. Pero bueno, son... Sí, pero los los Pucará iban a salir esa noche. Sí. Y aquí una pregunta. José Ángel, muchas gracias por su exposición. Eh, hemos hablado mucho, pero ¿por qué no se empleó eh, la tropa profesional argentina en, en, la, en la campaña militar? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda es. Pregunta de reflexión, porque las bajas me han sorprendido, las bajas navales de, de la Royal Navy, Hacemos un ir por nuestra armada, que creo que es una carencia bastante importante en el sentido de defensa antimisil de punto. ¿Cree usted que sistemas como el Lance, que ya existía en 1980, hubiera supuesto una ventaja a los ingleses en sus, su defensa ante eh, misiles eh, antibuque? No. Que hubieran supuesto menos bajas, puede ser. Esa es la primera pregunta. Las tropas, de los argentinos, los generales, ¿no ¿lo quisieron ir allí? O sea, he puesto un ejemplo de la cuarta brigada aerotransportada, donde dicen que no, en la que el Consejo de Guerra, eh, un subalterno a Galtieri, el general Torres, dice que no vamos, que no voy, no me da la gana de ir. Leopoldo, y no fue. O sea, aquí, ¿qué iban Allí, ¿sabían? Los primeros que sabían que lo que iba a pasar eran los, eran los propios generales argentinos. Mira, no. Eh, Sujetame el cupata que luego vuelvo, ¿no? O sea, ¿Qué van a hacer ahí? ¿A quién mandan? Pues a los chavales, claro, ¿por qué? Porque al final es carne de cañón. Estamos hablando de una junta militar que llevaba 30.000 desaparecidos. ¿no? O sea, a ver, estos no estaban preocupados por su. Fe. Yo estuve en la Escuela Naval Militar de Marín. Ahí me enseñaron lo que es un oficial de la Armada. Ahí me enseñaron ahí que hay que defender la patria y a tus hombres. Eso no era muy corriente en las tropas que estaban allí. Estaban los tenientes y los subtenientes defendiendo a sus hombres, pero de Capitán para arriba, ¿y qué había? Estaban todos. No ¿sí sé dónde, porque no aparecieron en combate. Entonces, ¿vas a pedir a los generales que vayan también allí con sus tropas veteranas? No, y además, porque estaba también la otra idea: es que cuando terminemos con las Malvinas como no vienen los ingleses, como terminemos con las Malvinas pues entonces vamos a ir por Chile. Y ahí sí, ahí tenemos a nuestras tropas ya curtidas, ya para entrar en el Bigel. ¿Qué pasa? Claro, pues que llega lo que llegó. Y cuando llegan, pasa lo que ha dicho también la mía de Peviño: eh, la flota cuando ve que hunden al Belgrano. No volvió a aparecer ni un solo barco argentino por allí. Por tanto, ¿cómo vas a llevar tropas? <coughs> y cuando surge el contraataque, y es cuando dicen a Torres, los llevamos en aviones y llevamos la aerotransportada, dijo, no, tampoco en aviones, o sea, no, yo, no nos movemos de aquí. Ese era un poco el espíritu también que había ahí. Por lo tanto, los, yo me pongo en el caso de los chavales argentinos que estaban ahí, que sabían que estaban absolutamente solos. Y al mando de sus, jef, de sus oficiales más directos, esos tenientes que estaban allí. No había nadie más. Estaban los chavales solos. ahí apareció, nadie más. Más que los pilotos argentinos del ejército de la Y los de los supertraneros, que sabían que estaban ahí también. También peleaban por ellos. No había nadie más. La única tropa medianamente preparada, y vamos a llamarle profesional, era la infantería de marina, pero eran muy pocos. Los únicos preparados, muy pocos. mayoría eran chavales, sí. Si hacer una... Pequeña, una pequeña aclaración a tu estupenda presentación. Tú dijiste muy bien que, que el primer desembarco fue un paseo militar para los ingleses. No, bueno, Británios. así, sino que no, sí. se, no, no, no se encontraron claro, muchas no. veces. ¿sí? ¿Tiene su razón de ser. Eh, yo recuerdo que estaba haciendo entonces el curso de Estado Mayor, el curso de guerra, y nos íbamos adelantando a lo que pasaba, haciendo ejercicios, a ver si acertábamos o no. Y a veces acertábamos, a veces no. Yo sé que un grupo estudió... El, el desembarco, se veía venir, era la operación lógica, un desembarco. La cuestión era dónde. Y hubo un grupo que lo estudió muy bien, muy bien, e hizo presentaciones y la fue haciendo por ahí. Dijo que varios puertos, pero que nunca desembarcarían en el canal, en la zona esta, porque era sucia, era lleno de piedras, era una zona peregosa, llena de arena, sí. llena de rocas, llena de todo, y en contra de todas las doctrinas eh, de desembarco. No había playas las que llegar, no había forma de desembarcar y los argentinos se lo creyeron también así. Por eso hay, había gente esperándolos sí. en todos los sitios menos ahí y ellos desembarcaron donde nadie se lo esperaba y ahí está el éxito. De hecho, de hecho, de hecho, eh, cuando lanzan a los SAS para buscar sitios de desembarco, los SAS dicen: oye, que nos hemos encontrado que aquí no hay nada, aquí no hay ni minas, aquí no hay, dice, están esos chavales que están esos 63 chavales, dos monedas que hay pequeñitas. Pero aquí no hay nada. No hay minas, no hay nada por aquí. ¿Qué me dices? Joder, que aquí no hay nada. Aquí nada de nada. Ni tropas, ni, ni defensas, ni eso, ni minas. No hay nada de nada. Y no había nada. Por eso yo también os he esas fotos en las que se ve pues, eh, el relajo del desembarco. Hay que saber historia. Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor... ¿Sí? Habían estudiado el ataque de los ingleses a Taranto. Dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero en Hawái. ¿Qué hacen los ingleses? Pues los ingleses estudian la guerra de Corea. El general MacArthur, cuando se ve totalmente trincado por las tropas norcoreanas, dijo, voy a, a desembarcar por detrás de las líneas norcoreanas y así hago una pinza. Y hace un desembarco en Inchon, donde todos los almirantes y generales de infantería dijeron, Ahí no se puede, por las mareas, por las piedras, por todo. Desembarca en Inchon y coge a todo el género norcoreano. Entonces, cuando entran los chinos para liberarlo. Siempre hay que sorprender al enemigo, la sorpresa. ¿Estamos bien? Pues, pues venga. Yo puedo hacer solo. Sí. En vivo, me encontraba en Rotterdam. En un gran bar internacional en el puerto de Rotterdam, donde había británicos, alemanes, franceses, españoles. Vieron la noticia, mientras estábamos tomando unas cervezas, vieron la noticia de los S.O.C.E.T. hundiendo los barcos británicos. Hubo una explosión de entusiasmo por parte de los franceses y de burlas hacia los ingleses, que fue... Clamoroso. Por, eso yo, por eso yo antes os decía, cuando piden los software, de esto, cuando piden las interfaces esas, los franceses dicen, sí, sí, te las voy a mandar todas. Y, y bueno, el resultado fue ese. Sí, sí. Claro, al final, franceses e ingleses, fuera. pues ya se sabe lo que pasa. Hubo un... un resultado comercial. Los ExoPet sí. doblaron su precio sí. después de la guerra. Sí, verdad, sí. Sin embargo, los torpedos alemanes, el Sud, no se vendió. Había una última. Ahí. Eh, enhorabuena por la charla. Y yo, bueno, puedo contar una cosa personal porque me tocó la guerra de las Malvinas en Argentina. Entonces, eh, estaba, yo soy, soy capitán de Mercante. Estábamos entrando a intercesión para entrar para Rosario y nos vino un... Te piden siempre para que les lleves a a Buenos Aires, a los prácticos y esto es de la chata, y viene un, un señor que era como un comisario político, se iba a jubilar ya, para mí entonces era era un hombre muy mayor, con 140 kilos, y vamos, eh, cuando vengan, se creen lo, que los ingleses que somos indios, cuando vengan ya, lo, ya veremos, yo, yo le, le decía, bueno, yo no, no quería decir que le vayan a poder a los ingleses, pero no, nadie los ha podido desde Trafalgar, o sea y la otra anécdota es que diciendo que España no les ayudamos, eh, la voz populi de la gente nos, nos, pues, nos ponían a escurrir porque querían que nosotros atacáramos para, para Gibraltar, para separar las dos, de, de, dos guerras a la vez vamos, y la, la cosa personal fue que saliendo yo de Buenos de, de Aires para afuera, saliendo a la chata, una voz me dijo eh, gallego, traidor no. bueno, hasta ahí llegó la cosa, luego fuimos a Bahía Blanca a completar la carga y tuve los soldados argentinos a bordo para no poder eh, eh, taparles la, el canal de entrada a Puerto Belgrano porque si no lo lo fastidias y, y esa fue la historia que puedo contar pero vamos. eso hecho me ha hecho, hecho recordar una cosa porque en los en los periódicos claro eh, la rendición fue un verdadero drama pero una tragedia tremenda para, para la gente en general en Argentina por qué porque pensaban que estaban ganando y si uno coge los periódicos argentinos de la época incluso de primero de junio con titulares como estamos ganando, seguimos ganando, ¿no? Y estaban convencidos de que estaban ganando. La gente se la decía que estábamos ganando, estamos ganando. La gente encantada, y de pronto nos hemos rendido. Entonces, bueno, claro, eso fue un drama tremendo, porque como que, ¿qué ha pasado? O sea, vamos a ver, ¿qué me he perdido? Joder, ¿Cómo que estamos ganando y de pronto que nos hemos rendido incondicionalmente? Eso fue todo, el verdadero drama. Me ha recordado ahora con los comentarios. Y luego la... la el que si dominara la sangre española le costaría el trabajo pero si domina la sangre italiana cierto la la revista naval de Estados Unidos que se llama U.S. Proceedings sacó una viñeta que era un chiste y se veía en la cámara del Invincible a todos los almirantes ingleses brindando por el hombre que salvó a la Royal Navy Galtieri pues muchísimas gracias ¿eh?